al profeta Elías, un mensaje liberó el amante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el viene primero.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las sellos. Ahora podemos ver en toda la Biblia el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino de Edén y después le hizo una novia en la cual reinaría. Pero para que ella sea la escena, Dios sirvió a la misa por el material de él. El cordero abierto a los siete sellos, ahora podemos ver en toda la vida el desenvolvimiento del plan. Dios colocó a Adán solo en el reino de Edén y después le hizo una novia en la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios siguió a
estaba perdida, mas él fue por nuestras rebeliones, removido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. Cuando el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar y abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue por nuestras rebeliones, pero vino por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Thank you.
Bajo la séptima.
mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a este nuevo compañerismo y vamos a pedirle la dirección a nuestro Padre Celestial. Amantísimo Padre Celestial, Señor, muchas gracias una vez más por habernos permitido acercarnos con mucha reverencia, Señor, con mucho respeto ante tu palabra, que es dador de toda dádiva, dador de la vida eterna, Padre amado. Muchas gracias por este gran privilegio que tú nos has dado, Señor. No estamos declarando cualquier libro, sino es de tu santa palabra, la Biblia, Señor. En la Biblia estaban muchos misterios, pero tú enviaste al séptimo ángel para revelar todos los misterios, y así que ya no hay ningún misterio oculto en la Biblia, Señor. 6000 años han pasado y ha llegado, pues, ese glorioso mensajero, glorioso tiempo que nos ha tocado vivir desde que fue revelado todos los misterios, como dice en la Biblia. Ahí estaba escrito mucho tiempo, Apocalipsis 10:7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como si lo anunciaste a tus siervos los profetas. Ese misterio que ha sido oculto para nosotros, Señor, y para el mundo, así como cuando Jesús vino en escena, vino para salvar al mundo. Pero no lo quieren, oh Padre amado. Entonces, de la misma manera, tú enviaste en este último tiempo al séptimo ángel a revelar todos los misterios. Y no queda ahí, oh Padre amado, la siguiente promesa y la última promesa final, oh Padre amado, es Apocalipsis 10:8-11, donde tenemos que comernos el libro, y esa es la razón, y ese es el motivo por la cual nos reunimos, Señor, para comenzar a lecturar estos gloriosos mensajes, Señor. En esta tarde te pedimos que tú nos abras la sabiduría y el entendimiento, Señor, para poder ser guiados por ti y poder captar lo que tú quieres indicar en esta tarde a través de la lectura, oh Padre. Te lo pedimos, Señor, a los hermanos y hermanas que estarán en la cena también. Abre vuestros corazones, Señor, para captar lo que tú quieres decir en esta tarde. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje. Dios haciendo su promesa. Mensaje predicado en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, el día 9 de diciembre del año 1956. Voy a continuar con este glorioso mensaje en los párrafos 37 al 42. Para poder entender la lectura, un poquito más arriba del párrafo 37 dice: pero una paloma no puede comer nada sino grano y semilla, porque no tiene hiel para digerir esta otra cosa. Y si una paloma lo comiera, eso mataría a la paloma. Pero el cuervo puede pararse aquí y comer cosas muertos y venir y comer maíz también. Párrafo 37. Ahora, esa es la diferencia. En algún momento uno ve a un hombre o a una mujer con una vieja naturaleza de cuervo. Ellos saldrán a esas cantinas de paso y billares y lugares con toda clase de aparatos y brincan y gritan y se comportan tal, y luego regresan a la iglesia y actúan de la misma manera. Correcto. Pero un cristiano verdadero nacido de nuevo no puede tolerar esas cosas del mundo. Si amáis al mundo o las cosas del mundo, ahora no me refiero como ley, diciendo yo sé que no debiera de hacer eso. Eso no es. Es Dios en usted cambiando su naturaleza y deseos. Ciertamente allí está la diferencia. Párrafo 38. No cuando usted está tratando de personificar eso. Si es así, usted sigue siendo un cuervo. Eso es correcto. Usted tiene que cambiar su naturaleza para que sus deseos cambien. Luego, cuando usted en verdad ama a Dios y le cree con todo el corazón, eso es. Cuando usted hace algo mal, siente las lágrimas de arrepentimiento bajando por sus mejillas. Usted no lo puede tolerar. Usted tiene que regresar. Usted se postra sobre su rostro delante de Dios y dice: Dios, tú sabes que yo no quise hacer eso. Y usted se
queda así mismo hasta que se resuelve con Dios para siempre. Eso es correcto. Pero a un viejo cuervo eso no le molesta. Él puede simplemente comer todo lo que quiera. Él puede digerirlo, pero la paloma no puede digerir estas cosas. Párrafo 39. Luego, noten, regrese al cordero. Ahora, él es tan manso y dócil, y el día cuando el cordero llega a la tierra, él nace manso y dócil. Él es un cordero para comenzar. Y cuando un cristiano nace en el reino, él toma la naturaleza del cordero. Ahora, el cordero no es, como dije, él no puede cuidarse a sí mismo y el cordero no puede encontrar su camino. Un cordero tiene que ser guiado por el pastor. Y qué hermoso es ver a la paloma guiando al cordero al Calvario. Amén. Dios guiando, igual como Abraham guió a Isaac a su muerte, que hubiera sido en el mesón del sacrificio. Dios guió a Cristo al sacrificio siendo conducido. Párrafo 40. Un cordero es el tipo de animal que no retrocede. Y solo me pregunto, un cordero no discute. Un cordero es un animal que renuncia a sus derechos. Tome usted un cordero, trae lana en él y ese es un derecho dado por Dios. Dios le dio la lana. Es de él. Pero él está dispuesto a pararse sobre el mesón del trasquilador y permitir que lo trasquilen completamente. Y él no pateará o se alborotará al respecto, solo se queda allí y le amarran las patas y simplemente se queda allí y usted le quita todo lo que él tiene y lo cede sin murmurar al respecto. Me pregunto este día, nosotros quienes debiéramos ser los corderos de Dios, que alguien trate de contrariarlo en una ocasión y observe qué tanto tiene usted de cordero. Oh, vaya hablando de patear y discutir. Pues déjeme decirle, espere a que algo salga mal en la iglesia. Bueno, voy a renunciar inmediatamente y me iré y me uniré a los metodistas. Sí, señor, yo no tengo que tolerar eso. Eso muestra de qué está usted hecho. En el día cuando Juan bautizó a Jesús, el Cordero, Juan dijo, He aquí viene el más manso de Dios, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Juan lo bautizó y salió del agua, Dios, el Espíritu Santo, vino en forma de paloma, descendió sobre él y permaneció sobre él. Amén, permaneció sobre él. Párrafo 41. Ese fue el evento más grande que este mundo jamás haya visto y que verá hasta que Cristo y la Iglesia se unan otra vez. Ese fue el momento cuando Dios y el hombre llegaron a ser uno. Cielos y tierra se abrazaron y besaron el uno al otro, y la pregunta del pecado quedó resuelta de una vez y para siempre cuando el cordero y la paloma se unieron. Uno de los más grandes fue cuando la más grande reconciliación que jamás se haya efectuado sucedió cuando Dios y Cristo se unieron como uno. Y amigo, permítame decirle algo, nosotros somos los corderos de Dios. Él nos comparó con sus ovejas. Ahora, ¿qué tal si tan pronto como esta paloma empezó a descender sobre el cordero y este cordero hubiera resoplado como lobo? ¿Qué piensan ustedes que hubiera sucedido? La paloma hubiera levantado su vuelo. Ella no podría quedarse alrededor de eso. Ciertamente que no. Ella no podría quedarse alrededor de algo que estuviera resoplando y comportándose así. Párrafo 42, por último. Y usted se pregunta, ¿qué es lo que pasa con usted? Eso es lo que pasa. Usted cambió su naturaleza. Usted se volvió un lobo o un chivo en lugar de un cordero. Y eso es lo que pasa con la gente pentecostal hoy en día. Está resoplando y soplando y con el suficiente temperamento para pelear con una cierta eléctrica, con una sierra eléctrica, perdón. Y luego se preguntan, ¿qué sucedió con el Espíritu Santo? Murmuraciones y pleitos y demás en medio de la iglesia cristiana y luego se preguntan a dónde se fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no permanecerá con tal cosa como esa.
Correcto, no puede hacerlo. Si ese cordero hubiera hecho un solo resoplido como lobo, inmediatamente se hubiese ido la paloma. Y hoy, pues nosotros simplemente hacemos de todo. Vamos a todas partes, actuamos como el mundo, decimos chistes sucios y todo lo demás, y fumamos y bebemos nuestra mesa directiva. Aún nuestros pastores bailan y siguen así, y luego esperan que el Espíritu Santo more en un lugar como ese. ¡Jamás! Eso es correcto. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con este glorioso mensaje, Dios haciendo su promesa, mensaje predicado el día 9 de diciembre del año 1956. Continúe, hermana Reina. Amén. Y le bendiga, mis hermanos. Mensaje, Dios haciendo su promesa. Párrafo 43. No solo eso, pero ustedes discuten y pelean y lanzan golpes y se acaloran y discuten contra yo soy de la unidad. Yo soy trinitario. Aleluya. Usted no tiene nada. Usted tampoco tiene mientras esté actuando de esa manera. Yo pertenezco a las asambleas. Yo pertenezco a esto y yo pertenezco a aquello. ¿Por qué no pertenece a Cristo? Ciertamente. Pero ustedes trazan sus pequeñas barreras denominaciones y separan el compañerismo, separan la hermandad y luego se preguntan el por qué ustedes no tienen milagros y cosas sucediendo en su iglesia. El obrador de milagros se ha ido. Eso es cierto. Con razón, ustedes no pueden creer en la obra divina del Espíritu Santo. Ya no está con ustedes. Párrafo 44. ¿En dónde está Dios? ¿En dónde está Dios? Sucede lo sobrenatural, porque Él es sobrenatural. Esa es la razón por la que la gente levanta la nariz y se aleja cuando uno les habla del bautismo del Espíritu Santo. Yo admito que he visto mucha tontería. He visto muchos dólares falsos también. Pero eso no quiere decir que no exista uno que es genuino. Eso solo significa que hay uno verdadero, ciertamente. Solamente es un poste señalando a uno que es real cuando usted ve a alguien personificando. En la India, con estos hermanos que están sentados aquí en la plataforma, yo tuve el privilegio de conocerlos hace un rato. En su país, uno encuentra turistas. La gente sale a hacer payasadas para los turistas. Ruedan sobre clavos y quieren caminar sobre el fuego y hacen cosas como esas. Eso es hipocresía. Eso es todo. Párrafo 45. Solo recuerden que en algún lugar recóndito de allí, alguien se está golpeando a sí mismo y castigándose, tratando de apaciguar a un Dios en alguna parte. Cuando vemos a alguna gente yendo a la iglesia y se supone que son cristianos y comportándose así y viviendo toda clase de vida y no pagan sus deudas y tratan al vecino y discuten y pelean, ¿qué es? Entre paréntesis, y siguen yendo a la iglesia. Ellos solamente están personificando el artículo genuino del Espíritu Santo que está sentado allá en alguna parte. Yo he visto a gente saltar de arriba abajo y hablar en lenguas como vaciando chícharos en piel seca de vaca. Salen y era peligroso estar alrededor de ellos. Eso es correcto. ¿Qué significa? Que hay un artículo real en alguna parte. Amén. No deje que los espantapájaros lo molesten. Eso es correcto. Si hay un espantapájaro, eso solo significa que hay algo bueno detrás de eso. Eso es correcto. Amén. Párrafo 46. En una ocasión yo estaba plantando unos frijoles amarillos y una pequeña marmota, entre paréntesis, una ardilla grande, así las llaman aquí, me supongo, salió y se las comió tan rápido como yo las podía plantar. Yo no quería dispararle al pequeñito.
Así que fui y traje un saco y le dibujé una imagen grande, con grandes orejas, y le puse unos frijoles amarillos. Lo amarré a un palo y me quité los lentes para observarlo. Entonces salió del hoyo y corrió a agarrar los frijoles amarillos. Él se detuvo y miró el saco. Volteó a verlo varias veces. El pequeñito se levantó y lo miró. Retrocedió. Saltó hacia él y luego saltó hacia atrás, tratando de averiguar lo que esto haría. Después de un rato, el viento sopló y eso hizo ruido, porque tenía unos frijoles por dentro. Después se fue y luego se detuvo y miró hacia atrás. Se puso a pensar, eso fue solo ruido. Él se acercó a eso y le dio un golpe con su pata. Y vio que hacía ruido, se fue por detrás de él y comenzó a comer frijoles. Seguramente ustedes tienen el sentido común de una marmota, de seguro, cuando ven todas estas imitaciones y falsedades. Pero recuerden que detrás de eso hay un genuino bautismo del Espíritu Santo. Hay un artículo verdadero de Dios, ¿correcto? Párrafo 47, por último. Sí, allí viene. Obsérvelo ahora. Él era un cordero tendido sobre el mesón, despojado. Nosotros somos sus corderos. Usted dice ahora, usted dijo la otra noche, hermano Branham, que los cristianos que se quedan en casa para ver quién se fue con Lucy o amamos a Lucy, o alguna clase de programa como ese, que toda esa gente que se queda en casa los miércoles por la noche para ver eso y a estos otros comediantes y por el estilo, ¿y cómo es que usted estaba hablando de eso? Ahora, hermano Branham, ese es nuestro privilegio americano. Eso es correcto, exactamente correcto, pero ¿está usted dispuesto a renunciar su derecho por Dios? Ajá. Yo le llamo la atención a ustedes, mujeres, por cortarse el cabello y por caminar allá afuera. Ustedes que se suponen que son cristianas y se visten y miran como rameras yendo por la calle. Eso es correcto. Yo creo en un evangelio anticuado, casero, chapado a la antigua del Señor Jesucristo, que lo limpia a usted. Eso es correcto. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Estamos lecturando Dios haciendo su promesa. Mensaje predicado en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, el día 9 de diciembre del año 1956. Voy a continuar en los párrafos 48 al 52. Caminan por esta calle vestidas como yo no sé qué y se hacen llamar cristianas. Déjeme decirle de qué va a ser usted culpable en el juicio, de cometer adulterio. A mí no me importa qué tan buena sea usted. La Biblia dice, Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Quizás usted no llevó a cabo el acto, pero cuando ese pecador responde en el día del juicio y usted se presentó de esa manera ante él, dama, usted va a ser culpable en los libros de Dios por cometer adulterio con ese pecador. Usted misma se presentó de esa manera. Deduzcan eso, piénselo. Es exactamente la verdad del Evangelio. ¿Qué es? Bajamos la guardia. Solíamos cantar, bajamos la guardia. Cedimos ante el pecado, bajamos la guardia, las ovejas se salieron, pero ¿cómo entraron las cabras? Usted bajaron la guardia, allí es donde está la cuestión. Párrafo 49. Pues ustedes, metodistas de antes, de hace años, ¿cómo solían tener las reglas y cosas en la iglesia? Y hoy en día, las mujeres que se hacen llamar gente santa, llenas con el Espíritu Santo, caminan en la calle con pequeños pantaloncitos cortos, y las muchachitas acostadas en las playas toda la noche y fuman cigarrillos y se hacen llamar cristianas. ¡Vergüenza les debería dar! Un árbol se conoce por el fruto que produce. Luego usted se pregunta del por qué usted no tiene poder en su iglesia y en su vida. Allí lo tiene. Usted dice, espere un minuto.
señor Branham, ese es mi privilegio. Nuestras tiendas venden esa clase de ropa. Y sí, esa viene del hoyo del infierno de Hollywood también. Párrafo 50. Y lo que sucede hoy en día, tenemos demasiados predicadorcitos afeminados recorriendo el país con un montón de evangelismo de Hollywood en lugar de la Biblia chapada a la antigua, predicando la verdad también. Ese es el problema hoy en día. Sí, señor. Yo sé que eso es duro y yo no quiero ser rudo, pero tengo que responder en el tribunal de juicio. Y cada uno de ustedes que está en la presencia, si antes no lo sabían, ahora ya lo saben. Si el Espíritu Santo está reposando en usted, usted se vestirá como una mujer santa. Usted dice, bueno, ahora ese es mi privilegio. Eso es correcto, hermana, ese es su privilegio americano. Pero si usted es un cordero, usted lo cederá. Eso es correcto. Usted se quedará quieta y dejará que el Evangelio la rasure un poquito. O usted dice, mi pastor no dice eso. Bueno, él también necesita una rasurada. Eso es exactamente correcto. Sí, señor. Párrafo 51. Ustedes mujeres que caminan por la calle y actúan y hacen como ellas hacen y se hacen llamar cristianas, vergüenza les debería dar. Damas, ven, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasó? No es como solía ser. Bueno, Dios no cambia. El Evangelio no cambia. Algo cambió. Usted cambió. ¿Qué viendo siendo? Usted detuvieron sus cultos de oración. Usted comenzó a asociarse con la hermana Susi y con los de allá que van a esos grupos viejos, fríos y formales. Y de repente el espíritu de ella entró en usted. Así lo tiene. Ese es el problema con usted hoy. Ese es el problema de hoy con América. Su moral está corrompida y se ha ido. El mero fundamento. Con razón, el comunismo se está apoderando. Hermano, no necesitamos un nuevo Pentágono o un nuevo la reunión de los cuatro. Los cuatro grandes, lo que necesitamos es un avivamiento chapada a la antigua de San Pablo y el Espíritu Santo de la Biblia que se predique otra vez en la iglesia con arrepentimiento y trayendo a América de regreso a Dios. Párrafo 52. Por último, no un grupo de organizaciones que se juntan y llevan a cabo una pequeña reunión de frenesí o algo por el estilo. Y se paran y dicen unos cuantos chistes y cantan unos cuantos himnos y alguna mujer se para con aretes colgándole de las orejas de esa manera con un montón de pintura encima de su cara y luego salen y se hacen llamar cristianos. Ella ni siquiera está en condiciones de estar en la plataforma si quieren saber la verdad. Mujeres, permítanme hablarles como su hermano. Permítanme decirles esto, es la verdad y ustedes saben que es la verdad. Solamente hubo una mujer en la Biblia que se pintó la cara para encontrarse con un hombre. Ustedes no se pintan la cara para encontrarse con Dios. Ustedes saben mejor que eso. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con este glorioso mensaje, Dios haciendo su promesa, predicado el día 9 de diciembre del año 1956. A continuación, hermana Rosalia, Dios le bendiga, en los párrafos 53 al 59. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Continuando con el mensaje de Dios haciendo su promesa del 9 de diciembre de 1956, párrafo 53. Una mujer en la Biblia se pintó la cara para encontrarse con un hombre. Esa fue Jezabel, y Dios se la dio de comer a los perros. Así que si usted ve a una mujer que se hace llamar cristiana, o cualquier mujer usando pintura, usted puede decir, ¿cómo le va, señorita carne de perro? Porque eso es exactamente lo que Dios dijo que era ella. Esa es la Biblia. Yo no digo eso como chiste. Este no es lugar para bromear en este púlpito. Se ha bromeado demasiado en el púlpito. Ahora se requiere del Evangelio de Jesucristo. Y luego usted se pregunta qué es lo que pasa con la iglesia. ¿Qué sucede? Nada tiene que ver con Dios. Es usted, es la iglesia, somos nosotros. Es allí donde yace el problema. El Espíritu Santo quiere regresar, pero él nunca se asentará en nada como eso. Y de eso puede estar seguro, ciertamente que no. Párrafo 54. Ahora, usted dice,
usted está lastimando a las mujeres. Muy bien. Ustedes, hombres, allí les va. Cualquier de ustedes, hombres, que se paran y dejan que su esposa fume cigarrillos y que actúe así, eso muestra que qué tan hombre es usted. Eso es todo lo que puedo decir. Un hombre que hace eso, que deja que su esposa haga eso, no está en condiciones de tener una esposa. Eso muestra quién es el jefe en su casa. Eso es correcto. Vergüenza les debería de dar. Ustedes deberían regresar al altar, arreglarse con Dios. Exactamente eso es lo que deberían de hacer. Sí, señor. Yo no digo que la mía no lo vaya a intentar. Ella pudiera intentarlo, pero no se saldrá con la suya. Yo tengo dos hijas. Yo no digo que ellas no pudieran venir y acostarse en la playa para broncearse. Ellas sí que recibirán un bronceado. No será del sol que está allá arriba, será del hijo del señor Branham, con una tabla tan dura como pueda él llevárselas a casa. Ellas tendrán un bronceado cuando lleguen a casa también. Sí, señor. Párrafo 55. Dios me dé una mente cabal y me permita pararme y predicar el evangelio y creer ese evangelio en el poder de la resurrección de Cristo. O me paro por lo que es correcto o renuncio a mi camino y me regreso. Sí, señor. Tengo que predicar el evangelio, pararme por lo que está correcto. Lo que necesitamos hoy en día son más de esos predicadores chapados a la antigua que agita, que solían recorrer la tierra con una pequeña maleta en la mano para predicar el evangelio. Hoy tenemos a demasiados pequeños afeminados tratando de hacerlo. Lo que nosotros necesitamos es el bautismo del Espíritu Santo de regreso. Párrafo 56. ¿Qué sucedió, hermano Branham? El Espíritu Santo tomó su vuelo cuando usted empezó. De repente, usted dijo, ahora sí, Susi, usted sabe que, bueno, ya no voy a regresar. En eso el Espíritu Santo se fue, levantó su vuelo. No se va a quedar en usted mientras resopla y se comporta de esa manera. Ustedes saben eso. Es un amante y es manso. Y si ustedes quieren que el Espíritu Santo se quede en ustedes, hermano Branham, ¿cuál es la fórmula? ¿Cómo regresamos? No hay ninguna, sino solo llegue a ser un cordero. Quite de usted esa cosa vieja, mundana. Quite de usted ese viejo espíritu de cabra. Haga que regrese el cordero a usted y el Espíritu Santo regresará de inmediato al cordero. Porque la paloma y el cordero son los únicos dos que pueden vivir juntos, porque sus espíritus son semejantes. Párrafo 57. Dios odia el pecado. ¿Y cómo va Dios, el Espíritu Santo, a habitar con una persona que siempre está cometiendo pecado, saliendo deliberadamente, haciendo esto y aquello, corriendo a esta clase de lugares? Ese es el problema con la iglesia. Usted dice, bueno, hermano Branham, yo hablé en lenguas. A mí no me interesa lo que usted haya hecho. Si su vida no cuadra con la Biblia de Dios, yo he visto a brujas y magos hablar en lenguas. Los he visto danzar en el espíritu y todo lo demás. América está podrida con esa tontería. Yo creo en hablar en lenguas. Yo creo en cada don que la Biblia dice aquí. Yo lo creo, pero tiene que colocarse en su lugar correcto y llevar a cabo de la manera correcta, en el momento correcto. Y Dios vindicará que cada pedacito de eso es verdad. Correcto. Amén. 58. No es mi intención ser rudo. No es mi intención. No es mi intención lastimarlos, mis amigos, pero intento ser honesto con ustedes. Sí, señor. 59. Hace unos años, cuando yo recién comencé a predicar, alguien dijo, Billy, predica eso y tu iglesia se hará pedazos. Yo dije, cualquier iglesia que se haga pedazos por una predicación chapada a la antigua debería hacerse pedazos. Eso es correcto, exactamente. Yo dije, yo lo predicaré, así tenga que recostarme sobre mi estómago y tomar agua del arroyo y comer galletas saladas cada día de mi vida y predicarle a los cuatro postes de la iglesia. Prefiero hacer eso y decir la verdad y tener el favor de Dios que predicarle a 10,000 personas y comer pollo frito 3 veces al día. Sí, señor, ser honesto con Dios. ¿Qué diferencia hace? Usted se va a ir de este mundo un día de estos. Le conviene estar bien antes de que se vaya. No van a haber desilusiones al ver al contrabandista de licores y la ramera, todos los que estarán allá condenados.
pero la desilusión será con ustedes, que pensaban que estaban bien. Es de allí donde vendrá la desilusión. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia, Dios les bendiga la lectura. Es realmente un privilegio para nosotros lecturar estos gloriosos mensajes. Estamos lecturando Dios haciendo su promesa. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 60 al 64. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Mensaje: Dios haciendo su promesa. Párrafo 60. Cuando ustedes lo escuchen a él decir, apartaos de mí, yo no os conozco. Oh, Señor, yo he hecho muchas cosas en tu nombre. Yo no sé nada al respecto. Apartaos de mí. Así que mejor es que esté escudriñando, verificando en el libro. Y este es el libro por el cual se verifica, no en su credo, no en su catecismo. Verificado por el libro de Dios. Este es el que tiene vida eterna. Noten, el conocerle a él es vida. Amén. Ahora, solo un minuto. Párrafo 61. ¿Qué podemos hacer, hermano Branham? Solo vuelva a ser un cordero. Cuando usted llega a ser un cordero, la paloma descenderá inmediatamente y vivirá con usted. Ella no se ha ido muy lejos, amigo. Solo levantó el vuelo y está sentada allá arriba, en la percha, en alguna parte. Ella está lista a regresar si usted está listo a regresar. Amén. Usted dice, oh, hermano Branham, recuerdo las reuniones de Juan Wesley. He leído sobre eso cuando él vino por primera vez para acá. Ahora, esto es para ustedes, metodistas. ¿Qué piensan ustedes que haría Juan Wesley si supiera que ustedes metodistas están actuando de la manera que lo están haciendo? Cuando en la iglesia la manera como lo hacen. Cuando Juan Smith, cuando él estaba predicando uno de sus últimos sermones, dijo, oh, yo no sé. Él solo predicó uno cortito de cuatro y ellos tuvieron que cargarlo hasta el púlpito. Y él dijo, yo no sé qué va a pasar. Dijo, ustedes saben, las hijas de la iglesia metodistas están aún usando anillos en sus dedos. Párrafo 62. ¿Qué diría él hoy al ver a los miembros del coro en pantaloncitos cortos? ¿Ven? Allí lo tienen. Y ustedes, bautistas, mi propia iglesia, vergüenza les debería de dar corriendo aquí afuera con el resto del mundo. Se visten, actúan, se ven y van tras el mundo, igual como el resto de ellos, como en una competencia sin escrúpulos. Y Juan Smith, cuando él oraba y clamaba al punto que su esposa lo tenía que meter a la habitación y darle el desayuno porque él tenía sus ojos hinchados, ¿qué piensan que haría él si pudiera ver hoy a la iglesia bautista? Vaya, qué desgracia. Párrafo 63. ¿Qué piensan ustedes que sucede cuando Dios mira desde los cielos y ve? Cuando el hombre comenzó a agruparse y a multiplicarse sobre la tierra, ¿cómo fue que cada pensamiento de su corazón era de continuo al mal? Dios clamó desde los cielos, se arrepintió de haber hecho al hombre. ¿Qué piensa él hoy de ustedes que profesaron que pusieron su mano sobre la cabeza del cordero moribundo y prometieron ser un cristiano y caminar bajo las ordenanzas de Dios, y ahora están aquí comportándose de la manera que lo están haciendo? Vergüenza les debería de dar. El Espíritu Santo levantó su vuelo. Con razón ustedes discuten conmigo sobre orando por los enfermos. Con razón las iglesias y demás se comportan así con respecto a la predicación. Dicen, usted es demasiado áspero en ello, hermano Branham. Oh, hermano, no somos lo suficientemente áspero en ello. Ese es el problema.
Ese es exactamente lo que es. No somos lo suficientemente ásperos. Párrafo 64. Pero, ¿cuál es la cuestión, hermano Branham? Dios está buscando e intentando y moviendo y rogando y persuadiendo hasta encontrar un corazoncito en donde Él pueda entrar y arrullar y hacerle el amor. ¿Se acuerdan de cómo Él tomó a Adán y a Eva antes de que el mundo fuera, antes de que el pecado entrara al mundo? Miren a Adán, qué tipo tan hermoso. Adán y Eva fueron el tipo de Cristo y la iglesia. Ahora recuerden, Eva no pecó. Adán pecó. Eso es correcto. No fue Eva. Adán pecó, ¿ven? Eva no. Ella fue la que hizo el acto. Pero Adán fue el que pecó. La mujer fue engañada. La Biblia dice que ella fue engañada. Ella pensó que estaba bien. Pero Adán sabía que era incorrecto, ¿ven? Y ahora miren, cuando Adán vio que Eva había pecado y hecho lo malo, Adán caminó directamente sin ser engañado, sino con los dos ojos abiertos. Pero él amaba tanto a Eva que tomó el lugar de ella en muerte y salió junto con ella. Ustedes saben eso. Y eso es exactamente lo que Jesús hizo. La iglesia es culpable. La iglesia pecó. Eso es correcto. Pero Cristo vino y se hizo pecado. Y tomó el lugar y caminó con su iglesia. Y condenó al pecado en la carne. Para que Él pudiera redimir a su iglesia de regreso a Él otra vez. ¡Qué hermoso cuadro, amigo! ¿Cómo es que el Espíritu Santo quiere venir a la iglesia? ¿Cómo Él quiere venir y hacerlo a usted manso y amable y pacífico y callado en lugar de todo este comportamiento? ¿Ven? Él quiere hacerle el amor. Él quiere ganárselo para sí mismo. Él quiere ver una obra de heroísmo. Él quiere ver a alguien, no que se levante y grite o... Él quiere ver a alguien que se pueda parar y ser un cordero. Amén. Él quiere ver a alguien que pueda tomar su lugar como cordero. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Glorioso tiempo, glorioso mensaje. Agradecido a Dios por estos mensajes tan gloriosos que nos ha tocado leer y vivir en este tiempo. Continuamos con el mensaje Dios haciendo su promesa. Predicado en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, el día 9 de diciembre del año 1956. Voy a continuar en los párrafos del 65 al 70. Hace un tiempo en el estado de New Hampshire, justo aquí debajo de ustedes, yo solía cazar. Yo amo el cazar. Vi a un héroe en un despliegue un día de heroísmo. Y eso fue, yo fui allá arriba de cacería con un hombre. Es mejor que no mencione su nombre porque él pudiera estar sentado aquí. Bueno, si está bien, es Burch Kaul. Así que entonces, y él era, cazábamos juntos. Y él era el hombre de corazón más cruel que haya visto. Él simplemente se complacía en dispararle a los pequeños cervatos. Bueno, a mí siempre me ardía el hacer eso. Ahora, él no solo mataba a uno, él mataría una docena si pudiera, y solo se reía de eso. Y yo dije, Burch, Abraham mató un carnero y se lo dio a comer a Dios. Eso es verdad. Y entonces luego yo dije, si usted se quiere comer un cervato, está bien, pero Burch, ¿cómo puede salir allá y matar esas pobres cositas de esa manera, solo por verlos brincar y morir? Él dijo, oh, ustedes predicadores con corazón de gallina, así son ustedes. Bueno, detrás de eso yo creía que había algo con respecto al hombre. Así que yo solo seguía orando por él. Párrafo 66. Y un año fui allá arriba a cazar junto con él. Él se había fabricado un silbato
y él soplaba ese silbato y sonaba igual que el llanto de un cervato. Y un día estábamos cazando juntos y él estaba entre los arbustos y había como un prado. Y él se agachó y sopló este silbato. Cuando él sopló el silbato, una hermosa gama se levantó por el otro lado. Ella había estado acostada y se levantó con sus grandes orejas paradas y esos grandes ojos café mirando alrededor. Ella había escuchado el llanto de ese bebé, así que comenzó a mirar alrededor. Ella salió al descubierto buscando a ese bebé, mirando en dónde podía estar. Párrafo 67. Bueno, yo vi que el hombre metió una bala en su rifle. Pensé, oh, de seguro él no lo va a hacer. Seguramente que no, esa madre por ese bebé. Y cuando él metió la bala en ese rifle, él lo levantó para apuntarle. Y yo estaba parado allí atrás, y yo pensé, Dios, no permitas que lo haga. Oh, ¿cómo puede él ser tan cruel como para hacer eso? Hay otros que andan por aquí, ¿por qué matar esa pobre gama? Y allí estaba él apuntando, nivelándolo. Y yo vi a esa gama, tenía su cabeza levantada y ella volteó y lo miró. Ella miró ese rifle. Pero ¿saben una cosa? El llamado en su corazón, el amor por ese bebé, ella ignoró el rifle. Salió directamente tratando de encontrar en dónde estaba ese bebé. Se encontraba en problemas. Ella estaba tratando de encontrarlo, mirando por todo lado de esa manera. Esos grandes ojos café, esas orejas, y sabiendo que la cruz de la mira telescópica le estaba apuntando directamente a su corazón. Pero a ella no le importaba. Un bebé se encontraba en problemas. Ella quería saber en dónde estaba ese bebé. Era un amor de madre en ella que lo hacía hacer eso. Párrafo 68. La primera cosa que noté fue el rifle de Burr temblando. Él tiró el rifle, corrió y me agarró de la cintura. Él dijo, Billy, ya he tenido suficiente. No puedo soportarlo más. ¿Qué fue eso? ¿Qué se apoderó de él? Yo lo guié a Cristo. Allí se convirtió en cristiano. Y yo dije, ¿qué lo causó? ¿Qué fue? Él vio esa obra, despliegue de heroísmo. Él vio ese amor de madre que caminó directamente a encarar la muerte. No importaba que fuera el llanto de un bebé, ella está dispuesta. Ella iba a morir, sin importar lo que fuera. El instinto de madre en ella, aunque otro, el gamo, hubiera corrido. Pero ella era una madre. Su bebé estaba en algún lado en peligro. No, no hacía ninguna diferencia. La muerte o cualquier cosa, ella se paró justo allí buscando a su bebé. Necesitamos cristianos como eso que desplegarán a Jesucristo. Eso es correcto, el amor de Dios en nuestros corazones. Párrafo 69. Hace como unos 100 años, había un gran evangelista de avivamientos que recorrió el país hace como unos 100 años de nombre Daniel Curry. Él era un ministro maravilloso, un buen tipo. Y él cuenta que una noche soñó que había muerto y que se había ido al cielo. Y cuando llegó al cielo, preguntó en la entrada, dijo, yo soy Daniel Curry, voy a entrar. Y él dijo, el guardia de la puerta dijo, no tenemos ningún nombre aquí con el nombre de Daniel Curry. Él dijo, oh, yo soy el evangelista. Él dijo, yo he ganado miles de almas para Cristo. Él dijo, yo soy un evangelista. El guardia de la puerta volvió a revisar. Dijo, lo siento, aquí no hay ningún Daniel Curry. Él dijo, bueno, ¿qué puedo hacer? Le respondió, puede apelar su caso en el gran juicio del trono blanco si lo desea. Párrafo 70, por último. Bueno, él dijo, no tengo otra alternativa. Él dice que se sintió viajando en el aire y que se puso más iluminado, más iluminado, más iluminado, más iluminado. Y dijo, después de un rato, la luz a su alrededor era más brillante que el sol y 100 veces más fuerte. Y dijo,
no venía de un cierto lugar, simplemente estaba por todo el lugar. Y él se detuvo y se fue yendo más despacio y finalmente se detuvo completamente. Él dice que escuchó una voz decir: Daniel Curry, ¿y has apelado tu caso entonces al juicio del trono blanco? Él dijo: Daniel Curry, en la tierra, ¿dijiste alguna vez una mentira? Bueno, él dijo que pensaba que había sido un hombre veraz, pero en presencia de esa luz, él se dio cuenta de esas cosas que había dicho que no eran de todo ciertas. Usted también lo ha hecho, ¿correcto? Amén, mis amados hermanos. Continúe, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 71 al 75. Amén, amén, hermanos. Continuando con el mensaje, Dios haciendo su promesa. El 9 de diciembre de 1956, párrafo 71. Él dijo: Daniel Curry, ¿alguna vez robaste? Él dijo: bueno, él pensaba que había sido honesto, pero en presencia de esa luz, vio muchos negocios dudosos que había hecho que no eran del todo correctos. Quizás usted no lo sabe en ese momento, amigo, pero usted lo sabrá en presencia de esa luz. Eso es correcto. Él dijo: Daniel Curry, ¿fuiste perfecto en la tierra? Él dijo: no, señor, no, señor. No fui perfecto, no, señor. Dijo que él estaba parado esperando solo cada momento. Sentía como si sus huesos se separaban al esperar oír, apartados al infierno eterno. Y justo cuando esperaba escuchar eso, él dice que escuchó la voz más dulce que haya escuchado en su vida. Y cuando volteó a ver, parado ante él estaba el rostro más dulce que haya jamás visto. Era el Señor Jesús. Él puso sus manos alrededor de Daniel Curry y dijo: Padre, no, Daniel Curry no fue perfecto en la tierra. Daniel Curry se paró por mí. Ahora toma todos sus pecados y ponlos a mi cuenta, porque yo me paro por Daniel Curry en el cielo. Párrafo 72. Me pregunto quién se va a parar por usted allí. Y me pregunto hoy, Dios fue muy bueno al llamarlo y usted ha contristado el Espíritu de Dios y se ha ido de usted. ¿Quién se va a parar por usted en aquel día? Amigo, es mejor que tome a Jesús y se pare por él hoy, para que él pueda pararse por usted en aquel día. E inclinemos nuestro rostro solo un momento mientras usted se decide y quiero que ore solo un momento. Les quiero preguntar algo mientras tenemos nuestros rostros inclinados. ¿Quién se va a parar por usted? ¿Se ha ido el gozo del Espíritu Santo de usted? ¿Ya no lo siente a él? Pues él no se ha ido muy lejos. Él solo se alejó de usted porque usted se enojó y porque usted le dijo eso a esa persona y porque usted hizo estas cosas y aquellas cosas. Él no se ha ido muy lejos. Él lo ama a usted todavía. Él solo está esperando que usted cambie su naturaleza, que llegue a ser un cordero. 73. Y mientras tenemos nuestros rostros inclinados y en oración, todos me pregunto hoy, no a mí ahora, pero a Dios, a quien tendrá que rendirle cuentas en el día del juicio. Si usted sabe que es culpable de contristar al Espíritu Santo y de alejarlo de usted, o quizás usted jamás lo ha aceptado a él en primer lugar, y usted quiere levantar hoy su mano a Dios de esa manera, diciendo: Dios, este día aquí en esta academia de música en Brooklyn, yo levanto mi mano mientras prometo pararme por ti a partir de este día. Si tú me perdonas y permites que el Espíritu Santo regrese a mi corazón y que sea bueno conmigo y me permita tener el gozo de mi salvación una vez más, yo levantaré mi mano a ti, Dios. Mira mi mano. ¿Podría levantar su mano? Dios le bendiga, pues no hay necesidad de tratar de contarlas. Hay como 30 o 40 manos que se levantaron. Párrafo 74. Me pregunto si uno de ustedes que está aquí nunca ha aceptado a Cristo y dice: ahora yo levanto mi mano. Yo quiero convertirme en un cristiano. Dios le bendiga. Y a usted, a usted, a usted. Sí, eso está bien. Dios le bendiga, dama. Yo ahora quiero recibir a Cristo como mi Salvador personal. Yo quiero que Él tenga misericordia de mí. Yo ciertamente no quiero pararme en aquel día en el juicio del trono blanco, sabiendo que estoy ahora condenado.
¿Qué será entonces cuando yo tenga que entrar al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles? Yo quiero aceptarlo a él ahora mismo y seré dócil y manso toda mi vida para que el Espíritu Santo pueda hablarme en la frescura de la tarde. Cuando repose mi cabeza sobre mi almohada por la noche, levante mis manos a él y diga, querido Padre Celestial, yo te amo tanto. Y escuchar su bondadosa y tierna voz respondiéndome, hijo, estoy tan enamorado de ti. Estoy contento de que me hayas aceptado. Yo te quería amar mucho cuando tú eras indeseable, pero tú no me dejabas amarte, pero ahora lo has corregido y puedo amarte y podemos ser amigos estando juntos. ¿Acaso no quieren ustedes hacer eso? ¿Cuántos levantarían su mano de los que no la levantaron hace rato? Digan, yo quiero eso, hermano Abraham. Ore ahora por mí. Ahora, eso es a Dios, no a mí. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Y a usted, ama, a usted, Señor, Dios le bendiga. Señor, a usted, señora, a usted, Señor, Dios le bendiga, dama. A usted, Señor, y a usted, dama. Eso está bien. Párrafo 75. Muy allá en la parte de atrás, alguien allá atrás, alguien más allá atrás, Dios le bendiga, Señor, Dios le bendiga, dama. Dios le bendiga, Señor, alguien más, Dios le bendiga, dama. Yo veo sus manos allá. Dios las ve a todas, las ve todas. Ahora, usted no está levantando su mano a mí, pero ahora, ¿quién se va a parar por usted? Jesús dijo esto, el que oye mis palabras y cree en el que me envió, ha enviado. Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga en la lectura. Continuamos con el mensaje, Dios haciendo su promesa. A continuación, hermana Erika, Dios le bendiga. Párrafos 76 al 81. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje Dios haciendo su promesa del año 56-1209, párrafo 76. Señor, yo ahora creo, hazme tu cordero. Señor, quita este temperamento, quita esto maligno de mí, para que tú puedas venir y hablarme, amarme y yo te amo. Yo quiero hacerlo. Diga, estoy levantando mi mano. Dios, quiero que tú lo hagas por mí en esta tarde. Dios le bendiga. Dios le bendiga, dama. Dios le bendiga, señor. Y a usted, dama. Dios le bendiga a la pareja joven allí. Dios le bendiga, eso es. Dios le bendiga, señor. Por ese lado, ahora, con nuestros rostros inclinados, cada uno, no podemos hacer nada más, sino todo está acordado aquí como para hacer un llamamiento al altar. Párrafo 77. Pero les voy a pedir algo, con sus rostros inclinados y cada uno orando, piénsenlo. No pases de mí, oh bondadoso Salvador. Mientras el organista toca suavemente, solo me pregunto ahora, si ustedes harían esto, en su corazón digan, Cristo, esto lo hago delante de ti, no ante nadie más, pero me voy a poner de pie mientras nuestro hermano ofrece una oración y yo voy a aceptar este mensaje que él predicó esta tarde, que la única cosa que necesito hacer es deshacerme de mi viejo yo y llegar a ser un cordero. Y tú te convertirás en paloma en mi corazón. Y yo quiero hacerlo. Y hoy me voy a parar por ti. Yo quiero que esto quede registrado en el cielo. Que este día yo me paro por Cristo. Y Cristo, tú prometiste que si yo tomaba mi postura definitiva por ti, que tú tomarías mi lugar cuando yo llegue ante Dios. Párrafo 78. Si usted quiere hacer eso, solo en silencio ahora, mientras todos están orando, quiero que se pongan de pie todos los que quieren que Cristo se pare por ustedes y ustedes están parando el día de hoy. Dios le bendiga. Oh, solo permanezca de pies. Eso está bien. Por todo el edificio vamos a pedir una oración. Todos los que están ahora aceptando a Cristo y tomando su postura. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Eso es maravilloso. Solo permanezcan parados por un momento. ¿Hay alguien más que Dios pudiera traer? Mire, hermana, no se siente como avergonzada por lo que hizo.
¿Se da cuenta que el mero aliento que usted respira, Dios se lo dio? ¿Sabía que un día usted se va a encontrar con Él? Porque no simplemente se pone de pie, diga, sí, Cristo, estoy mal. Este día yo me paro por ti. Me voy a poner de pie y dejar que los ángeles del cielo pongan mi nombre en el libro, que ahora yo te prometo, Señor, que algo en mi corazón me dice que yo debo tomar mi firme posición. Párrafo 79. Porque usted sabe que Él dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Usted puede contristarlo por última vez desde su corazón. Él jamás regresará de nuevo. Y si Él le está hablando a usted el día de hoy, deje que este sea su lugar para pararse con esta gran multitud que se está parando por Cristo. ¿Podría haber alguien más? Yo creo que sí. Dios le bendiga, dama. Eso es bueno. ¿Alguien más? Dios le bendiga, damita. Eso está muy bien. Dios le bendiga, mi amigo. Allá atrás. Dios le bendiga, dama. Eso es bueno. ¿Alguien más? Solo póngase de pie. Eso es todo. No les estamos pidiendo que se unan a la iglesia. Dios le bendiga, dama. No les estoy pidiendo que se unan a la iglesia. Solo les estoy pidiendo que reciban a Cristo. Diga, yo sé que estoy errado, Cristo. He hecho lo malo, he pensado mal, he cometido pecado y yo sé que soy culpable. Y el día de hoy en tu presencia me estoy rindiendo a ti. Dios le bendiga, joven. Me estoy rindiendo a ti para llegar a ser tu siervo a partir de este día. Yo ahora me paro por ti. Tú párate por mí, así como lo hiciste por Daniel Curry en aquel día. Párrafo 80. ¿Habrá unos cuantos más antes de que oremos? Él los ve. Su nombre se irá directamente al cielo. Dios le bendiga, jovencita. Estoy feliz de verla haciendo eso. ¿Sabía que Él estaba hablando? Muy bien. Con nuestros rostros inclinados, ahora oremos. Oh, señores del cielo y la tierra, nos damos cuenta en este momento que la paloma está volando a través del edificio. Está mirando cada corazón. Aquí están los ángeles de Dios acampando alrededor. Ellos nunca se van, se quedan cerca. Y hoy se van todos estos hombres a los registros del cielo. Tú los estás tomando por la palabra de ellos. Párrafo 81. Y ahora, Padre, tú has dicho en tu palabra, si ellos hacen este acto y creen con todo su corazón que ellos han pasado en este mismísimo momento de muerte a vida, y yo oro a ti con todo mi corazón y con toda mi alma y mente, que tú aceptes a cada uno de ellos. Tú los ves, Dios. Ellos solo son una pobre gente parada allí. Piénselo. Tal vez dentro de un año a partir de hoy no quedará ninguno en Brooklyn. No, quizás dentro de 24 horas a partir de este momento. Tal vez no seamos sino polvo en esta tierra. Dentro de 500 años a partir de hoy, nuestros cuerpos estarán moldeados y corrompidos y habrán regresado al polvo. Tal vez el viento sople las arenas después que las bombas atómicas hayan estallado en esta tierra. Y los torbellinos los manden lejos a algún lugar, pero nuestras almas estarán viviendo en alguna otra parte. Oh Dios, escribe ahora cada nombre en este momento, Padre querido, y concede que ellos reciban a Cristo así como lo están haciendo. Ellos están haciendo este acto y es un acto positivo. Y tú prometiste que ellos se pararían por ti. Al que testificara de mí delante de los hombres, yo testificaré de él delante de mi Padre y de los santos ángeles. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando Dios haciendo su promesa. Mensaje predicado el día 9 de diciembre del año 1956. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 82 al 85. Amén. Mensaje Dios haciendo su promesa. Párrafo 82. Y aquí están ellos hoy de pie, como testigos de que te aman y creen en ti, y te están tomando como su Salvador, y desean que tú llenes su vida con el Espíritu Santo, puesto que ellos están deshaciéndose del viejo espíritu que una vez tuvieron. Ellos ahora se lo están quitando y lo están poniendo en el altar de Dios, trayéndolo a la crucifixión, al sacrificio, y luego aceptando a la paloma de Dios de paz
para que reine en sus corazones enteramente para siempre. Concédelo, Señor, para cada uno de ellos, y que esta noche, este gran servicio que viene en solo un momento más, que ellos puedan ver al Cristo vivo moviéndose en el edificio, sanando a los enfermos y afligidos, que puedan tener gozo en sus corazones a través de la jornada de la vida y lleguen a casa en el cielo cuando este mundo termine. En el nombre de Cristo, yo oro. Amén. Párrafo 83. Ahora, ustedes que están sentados al lado de estas personas, o sentados al lado que son cristianos, estrechen su mano mientras ellos se sientan, por favor. Estrechen sus manos y díganles, denles la bienvenida a cada uno. Desen la vuelta. Ustedes cristianos, salúdense con esas personas. Normalmente hacemos eso como, aquí está parada una damita. Alguien solo estreche su mano. Eso está bien. Cada uno. Ahora, eso es maravilloso. Les quiero preguntar algo. Quiero que sean muy honestos y sinceros. No se sienten como que están, a pesar que fue muy duro, no se sienten como que fueron limpiados. Si es así, levanten su mano. Digan, Dios, me siento mucho mejor. Siento como que todos mis pecados desaparecieron. Párrafo 84. ¿Cuántos sienten que todos sus pecados desaparecieron? Levanten sus manos a Dios. Siento que todos mis pecados se fueron. ¿Qué pasa con ustedes que tienen sus manos abajo? ¿Todavía están condenados? ¿Todavía están bajo pecado? Ustedes no tienen que estar de esa manera. No tienen que estarlo. Ustedes pueden ser libres. Quiero a uno de ellos, uno de los de aquí que hace unos momentos se puso de pie. Usted que estaba parado, si siente como que Cristo lo ha perdonado y que va a comenzar una vida nueva hoy y siente la paloma de paz en su corazón hoy, levante su mano. Usted que hace rato se paró, miren eso. Vean qué diferencia. Allí lo tiene. Párrafo 85. Hace una diferencia cuando usted viene sinceramente a Dios. Mire, usted tiene que morir porque usted solo vive por sustancia muerta. Algo tiene que morir para que usted pueda vivir, para que pueda comer. Si come carne, una vaca murió. Si come pan, el trigo murió. Si come papa, la papa murió. Si come col, la col murió. Por medio de eso, usted obtiene vida por sustancia muerta. Y amigos, no por firmar una tarjeta, pero algo murió para que usted pudiera vivir para siempre. Jesucristo, el Hijo de Dios. Y porque Él vive, usted también vive. Ahora, le voy a pasar el servicio a nuestro pastor y los veré de regreso. Eso es ahora mismo, dentro de poco, 10 minutos para las 5. Billy estará aquí a las 6 en punto con las tarjetas de oración. Yo estaré aquí como a las 7:30 para orar por los enfermos. Dios les bendiga. Les amo con todo mi corazón. Y recuérdenme. Muy bien. Hermano Hudson, por favor. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Amén, amén, hermana reina, Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido de esta manera el mensaje Dios haciendo su promesa, mensaje predicado en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, el día 9 de diciembre del año 1956. Que quede grabado en vuestros corazones, mis amados hermanos. Vamos a pasar inmediato y vamos a tener el privilegio de continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes del profeta Elías. Mensaje titulado Jehová proveerá. Mensaje predicado también en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, el día 9 de diciembre del año 1956. Está predicado por la noche. Voy a iniciar en los primeros párrafos del 1 al 5. Muchas gracias, gracias. Ciertamente he disfrutado ministrar con el hermano Uxtra. Las bendiciones de Dios, o Uxtra Hutchison,
y estoy muy feliz de estar aquí en Brooklyn y tener este compañerismo también. Y es una gran hora de mi vida como vengo a hacer esto. Durante muchos años había querido estar con el hermano Hutchison y simplemente nunca tuve el tiempo para hacerlo. Y para mí ha sido ciertamente una reunión maravillosa. Y no he podido ministrar como debería ministrar. Tuve algunas dificultades que el hermano Hutchison entiende. Y eso es una dificultad física que si hubiera estado un poco más descansado y todo, podría haber estado en mejores condiciones para el servicio. Párrafo 2. Pero ustedes han sido pacientes conmigo y muy amables. Y les agradezco a todos y cada uno de ustedes con todo mi corazón. Como le dije, los escuché anoche cuando yo estaba, esta tarde cuando estaba detrás del escenario allí. Ellos dijeron, oh, de las cortinas. Los escuché diciendo que iban a levantar una ofrenda para mí, una ofrenda de amor. Y llevé al hermano Hutchison allá atrás y le dije que no lo hiciera, ven. Y él dijo, bueno, no lo dejaríamos venir de otra manera. Así que yo no vine por una ofrenda de amor, amigos. Cualquiera sabe eso que me conoce. Yo nunca he... La razón por la que no tengo grandes medios de difusión como transmisiones, en la televisión, en cosas y en los periódicos, yo solo uso los periódicos de otras personas que me permiten usarlos. Especialmente el hermano Bossi para el Heraldo de la Fe. Yo tuve uno en una ocasión, la voz de la sanidad. Pero soy una persona sin educación y simplemente quiero invertir mi tiempo, no tratando de editar un periódico, sino en tratar de servir al Señor Jesús en otra capacidad. Amén. Párrafo 3. Y luego, si tuviera un gran programa de radio y un gran programa de televisión, costaría miles de dólares cada día para darle continuidad. Bueno, entonces, ¿cómo podría venir con el hermano Hutchison y a su iglesia allá, a aquel lugar? Uno no podría hacerlo. Y de todos modos, toda su gente necesita. Ustedes necesitan cada centavo que puedan conseguir. Y ellos tienen excelentes programas de televisión y radio y cosas, lo cual aprecio. Pero yo trato de mantener mis reuniones pequeñas para poder visitar las iglesias y tener amigos entre la gente y tener este compañerismo. Y de todas maneras pienso que levantaron una ofrenda de amor para mí. Sí, aprecio eso. Yo nunca he levantado una ofrenda en mi vida. Yo nunca, cuando era un ministro bautista, trabajé todo el tiempo como guardabosque para el estado de Indiana y mantenía a mi familia. Y nunca recibí un centavo y nunca acepté una ofrenda hasta que vine para acá y dejé de trabajar. Tuve que hacerlo. Yo amo el trabajo. Y así que yo trabajaba con mis manos para ganarme la vida. Párrafo 4. Recuerdo que una noche yo estaba, ustedes saben cómo se pone la gente pobre cuando no logra que le alcance. Ustedes han tenido esos momentos, estoy seguro. Y me preguntaba cómo iba a lograr que me alcanzara. Y le dije a mi esposa, yo dije, querida, voy a levantar una ofrenda esta noche en la iglesia. Ahora, no porque ellos no la dieran. Mi iglesia era más o menos como esta congregación que está aquí esta noche en mi iglesia. Ellos me amaban, pero yo estaba trabajando y tenía lo suficiente para irla pasando. Y no la necesitaba. Así que ella dijo, bueno, voy a ir a ver que lo hagas. Bueno, no teníamos ni un plato para recolectar en la iglesia, ni uno ni nada. Teníamos una cajita en la parte de atrás donde metían sus diezmos. Párrafo 5, por último. Así que yo dije, amigos, detesto decir esto esta noche, pero yo dije, he llegado a un punto donde estoy un poquito ajustado. Me pregunto si no estará fuera de orden. Me gustaría levantar una ofrenda. Una pequeña ofrenda para mí, para cubrir una pequeña deuda que tengo. Y si son todos tan amables. Yo dije, ¿puede uno de los diáconos tomar un sombrero de los que están colgado en el perchero? Entonces uno de los diáconos fue a tomar un sombrero. Había un grupo de gente muy querida allí. Y una hermana mayor solía orar mucho por mí. Ella se sentaba allí y solo inclinaba su rostro. Oraba durante todo el tiempo que yo estaba predicando.
y la vi que metió la mano debajo de su pequeño delantal, entre paréntesis, una madre a la antigua, y sacó un pequeño monedero. Tenía uno de esos con un bronce de presión en la parte de arriba, y era durante el tiempo de la depresión. Era muy duro. Y entonces ella comenzó a buscar allí esas pequeñas monedas de 5 centavos. Honestamente, yo no podía hacerlo. Yo solo simplemente no podía hacerlo. Y dije, oh, solo estaba bromeando con ustedes. No quise decir eso. Y el viejo diácono tenía mi sombrero y me miró. Y yo dije, oh, cuelga mi sombrero, tío Jim. Solo estaba bromeando. Amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con este glorioso mensaje. Jehová proveerá. Mensaje predicado el día 9 de diciembre del año 1956 por la noche. A continuación, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 6 al 10. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, Jehová proveerá. Párrafo 6. Y había un hermano anciano que solía venir a verme, que tenía una barba larga. Su nombre era John Ryan. Ahora, sé que el hermano Leo se acuerda de él, y Gene, y el hermano Hutchinson. ¿Alguien conoció al hermano John Ryan? Él se encuentra en la gloria esta noche, y él, un querido amigo mío, vi a un hermano aquí y sigue viniendo a la reunión. Hace que me acuerde de él con su barba larga, y el hermano Ryan, él andaba en una vieja bicicleta. Sí, aquí está sentado el hermano, aquí mismo. Y así que él andaba por allá en una bicicleta y me la regaló. Y no estaba en muy buena condición. Así que fui y compré una lata de pintura en la tienda de 10 centavos y la pinté. Y la vendí por $5 y recibí. No tuve que levantar una ofrenda después de todo, así que todo salió bien. 7. Ahora, amigos, en esto hay una porción de su sustento y yo sé eso y sé lo que significa. Y les aseguro que al mayor de mi entendimiento, eso se irá para el bien del reino de Dios. ¿Ven? Eso es correcto y confío que Dios les recompensará su fidelidad de muchas, muchas maneras diferentes y que la tinaja en su casa nunca esté vacía ni la botija se seque. Es mi oración. Dios le bendiga. Y ahora esta noche, entre paréntesis, la noche del cierre, no tenemos mucho tiempo, lo sé. Y yo digo eso de cada noche y luego lo retengo mucho tiempo y me han tolerado, pero tenemos que salir a las 3 de la mañana y tengo que conducir mañana para Indiana y oramos que las carreteras no estén resbalosas. Así que 8. Nuestra siguiente reunión en Parkersburg, West Virginia, comenzando el viernes, sábado y domingo de la semana que viene, y es en, creo, en el templo Freo o algo. El pastor es Clare, como su pastor Ruble, y lo siento. Y después de eso estamos en Cleveland, Tennessee, en la iglesia de Dios con la gente pentecostal. Y después que termine eso, por aquí en Lima, Ohio, con la gente bautista en Lima, Ohio. Entre corchetes, un hermano dice, es en la calle Broadway 1005, Parkersburg, West Virginia. El nombre del pastor es Reverendo Clark Rubel. Y es un centro de avivamiento. Creo que tienen un teatro con la capacidad de sentar a unas 1500 personas y vamos a estar en ese lugar por allá. Ahora, en Parks, por aquí en Lima, Ohio, eso comienza el 23 de enero hasta el 29, creo que es de enero y es en la primera iglesia bautista. Y en las bautistas de alrededor están patrocinando esa reunión. Será en el Memorial Hall en Lima, Ohio, 9. Y si se encuentran por ese rumbo, traigan a uno de sus amigos. Estaríamos felices de ministrarles si pudiéramos en aquel lugar. Dios les bendiga y les dé lo mejor de la tierra. Es mi oración. Y ahora espero que un día, con la ayuda de Dios, si es su voluntad, regresar de nuevo para estar con ustedes para una buena reunión prolongada, otra vez aquí en Nueva York. Y he conocido a muchos de los excelentes pastores y ellos levantaron sus manos y entregaron invitaciones. No saben cómo se aprecia eso. Me hace sentir que debo continuar, ya sea que esté cansado o no.
solo seguir adelante. Párrafo 10. Pero una cosa es segura, que un día nos vamos a encontrar de nuevo, es cierto. Será en, si no es aquí, será del otro lado. Y la batalla habrá terminado. Espero poder extender la mano por la mesa y estrechar sus manos y que Dios limpie las lágrimas de nuestros ojos y diga, entra al gozo del Señor. Es por lo que todos nosotros nos estamos esforzando ahora. Mientras está oscuro, aventamos el salvavidas de un lado a otro, tratando de meter a los peregrinos cansados. Ahora esta noche, a modo de enseñanza, por solo unos momentos, quiero, si me faltó alguien, no fue mi intención, y agradeciéndoles a todos por todo, y son ustedes muy amables, y hay una cosa que les pido que hagan, oren por mí, asegúrense de hacer eso. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje, Jehová proveerá. Continúa, hermana Erika, por favor, en los párrafos 11 al 15. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a continuar con el mensaje, Jehová proveerá. Párrafo 11. Y probablemente iré al extranjero muy pronto y solo me pregunto si podría pedirle a la gente de Nueva York que haga esto por mí, Boston, aquí, o Brooklyn, si harían esto por mí. Cuando me encuentren en el extranjero y escuchan que me fui para allá, si el Señor lo permite, y si nunca ha estado allá, no se imaginan lo que uno tiene que enfrentar, retos de brujos y de todos parados allá. Y cuando los vientos estén soplando calientes y las pruebas sean muchas, ¿puedo depender que estén orando por mí? ¿Harán eso? Muchas gracias. Gracias. Párrafo 12. Ahora, en el libro de Génesis, capítulo 22, solo para continuar lo que estuvimos hablando anoche, pero pensé que quizás podríamos tomar unos 20, 30 minutos. Y quiero llamar una buena línea de oración y hacer todo lo que puedas para llegar a tantas personas enfermas que no sea posible para orar por ellas esta noche. Y ahora, en el capítulo 22 de Génesis, y comenzando con el versículo 7, deseo leer una porción y luego tal vez el versículo 14, a manera de texto. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y luego en el versículo 14, y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Párrafo 13. Ahora, pidámosles a Dios que bendiga su palabra, nuestro Padre Celestial. Es en esta noche que estamos tan agradecidos contigo por esta reunión que hemos tenido juntos y por tener este tiempo de compañerismo alrededor de tu palabra con tus hijos aquí en esta gran ciudad de Brooklyn. Y luego, Padre Celestial, que tú los bendigas a todos ricamente. Bendice a nuestro hermano Hutchinson mientras ministra fielmente para tratar de continuar en la obra, y todos los otros queridos pastores y apacentadores por todo el país. Bendícelos y a todas las ovejas de tu rebaño en cada iglesia y en cada denominación. Párrafo 14. Y te damos las gracias porque tenemos el privilegio de reunirnos en terreno común y compartiendo este maravilloso compañerismo en tu palabra. Y oramos esta noche, Padre, que nos des una doble porción de tu espíritu, de ser posible y sabiduría esta noche, y que sea lo mucho más abundantemente. Y ahora, oramos que el Espíritu Santo tome la palabra y alimente cada alma según nuestra necesidad. Y te daremos toda la alabanza a ti, porque lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Usando la palabra de Jehová proveerá esta noche a manera de texto. Y Jehová proveerá es uno de los siete nombres compuestos de redención de Dios. Ahora, Jehová aparece en el Antiguo Testamento en siete nombres compuestos de redención. Y esos nombres son la actitud de Jehová hacia su pueblo. Cada una expresa lo que Jehová es para su pueblo. Párrafo 15.
Y todos esos nombres se unieron por completo en un solo cuerpo, Cristo Jesús. Ahora Él aparece en el nombre de Jehová proveerá. El Señor se proveerá de un sacrificio. Él aparece en el nombre de Jehová Rafa, el Señor que sana tus enfermedades. Y Jehová la bandera, y Jehová el escudo, así sucesivamente. Lo que sea que Él es para su pueblo, Él aparece en estos siete nombres compuestos de redención. Ahora, anoche estuvimos regresando y hablando de Abraham. Y esto nos lleva a un clímax esta noche sobre Abraham. Y ahora, anoche encontramos, nos dimos cuenta que Dios le dio a Abraham una promesa cuando él era un hombre anciano de 65 años y su esposa era de 75 años y su esposa era de 65, que ellos iban a tener un hijo y él hizo el pacto con Abraham, un pacto incondicional. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje Jehová proveerá. Continúa, hermana Reina, en los párrafos 16 al 20. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje Jehová proveerá. Predicado el 9 de diciembre del año 1956, párrafo 16. Y nos dimos cuenta al regresar en la palabra que cuando Dios hace un pacto entre Él y un hombre y con un hombre, el hombre siempre rompe su pacto. Y Dios guarda el de Él. Entonces, Dios hizo este pacto consigo mismo. Dios lo puso en Abraham, se lo dio a Abraham. No si Abraham hacía algo, pero Dios dijo, yo ya lo he hecho. Miren, es algo ya terminado, está completo, entero, por gracia. Y no es bajo condiciones en lo absoluto, es el pacto de Dios con Abraham. Y no solo Abraham, sino con su simiente después de él. Ahora, la simiente de Abraham, la simiente física, la simiente material, por supuesto, fue el pueblo judío. Y el pacto era quedarse en la tierra prometida y Dios los iba a bendecir. Párrafo 17. Pero hallamos en el Nuevo Testamento que la iglesia gentil fue injertada y fue que son el árbol de olivo silvestre de Ezequiel y fueron injertados. Y Pablo nos dice que no es judío el que lo es en el exterior, sino aquel que lo es en el interior, es de la simiente de Abraham. Nosotros, estando muertos en Cristo, tomamos de la simiente de Abraham. Y somos coherederos de acuerdo a la promesa. Ahora, la razón que somos llamados simiente de Abraham, porque esa simiente de Abraham físicamente estaba hablando de Isaac, e Isaac de Cristo, y Cristo vino y dio su vida en rescate por nosotros. Y envió de regreso al Espíritu Santo, que nos da la fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado. Él le creyó a Dios y le fue imputado por justicia. Y Dios le dio la señal de la circuncisión como confirmación que reconocía su fe. Párrafo 18. Y hoy, cuando le creemos a Dios con todo nuestro corazón y aceptamos a su Hijo, el Señor Jesús, y Dios reconoce esa fe que es verdadera en Él. Entonces Él manda de regreso al Espíritu Santo de la promesa y nos sella hasta el día de vuestra redención. Vaya, eso elimina todo susto. No hay pensamientos negativos en el cristianismo en lo absoluto. Todo es tiempo pasado. Ya está consumado. La sanidad no es algo que el hombre pueda hacer, es lo que Dios hizo.
¿Ven? Es una obra concluida. La salvación no es algo que un hombre pueda hacer, que la iglesia pueda hacer. Es una obra concluida. Y su fe en esa obra terminada de que Cristo finalizó todo lo que vino por la caída. Cristo lo redimió de regreso en su muerte expiatoria, el sufrimiento vicario en la cruz del Calvario. Y él fue colocado en la tumba y Dios lo levantó al tercer día para nuestra justificación. Párrafo 20, perdón, 19. Y ahora lo vemos a él sentado a la diestra de Dios, haciendo intercesiones sobre nuestra profesión, o la misma palabra se traduce confesión. Y no importa qué tanto ore usted, cuánto clame, qué tanto agonice, qué tanto haga, nunca será aceptado. Dios no puede hacer nada por usted hasta que primero usted lo acepte por fe y lo crea y lo confiese. ¿Ven? Esa es de la única manera que Dios puede actuar ahora. Es cuando usted actúa primero. Porque Él es un sumo sacerdote haciendo intercesiones en base a su fe, en su obra finalizada. No creo que haya alguien que pueda encontrar fallas en eso. ¿Ven? Esa es la base de la sanidad divina. Párrafo 20. Ahora, hermanos, ¿podría haber alguien aquí que no cree en sanidad divina, que no la enseñe? Bueno, ahora ciertamente yo no estoy de acuerdo con usted en sus puntos de vista, pero siento lástima por usted, por las grandes bendiciones que podría tener al creer en el Evangelio completo del Señor Jesucristo, si tan solo pudiera aceptarlo sobre la base de la palabra. Hace un tiempo un hombre me dijo: un ministro joven bautista se acaba de graduar y Charles Fuller y varios otros hombres y Stuart Hamblin, creo que era, todos se sacaron sus fotografías allí en el estudio. Y yo estaba celebrando el servicio en esta ciudad y me mandaron llamar. Querían tomar unas fotografías y ellos intentaron alejar a mi administrador porque sabían que yo no tenía una educación y mi administrador era un hombre muy listo. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Amén, hermana reina. Dios le bendiga. La lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. Jehová proveerá. Mensaje predicado en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, el día 9 de diciembre del año 1956. Voy a continuar en los párrafos 21 al 25. Párrafo 21. Entonces, tan pronto como lo alejaron a él, entre paréntesis, prometiéndome llevarme allá. Entonces el hombre me dijo, él dijo, señor Branham, como hombre, yo lo admiro, pero su teología sobre sanidad divina, dijo él, yo no la creo. Yo dije, bueno, no le fue dada a los incrédulos, era solo para creyentes, para los creyentes. Y él dijo, bueno, él dijo, predica usted la sanidad divina en base a la expiación. Le respondí, cada bendición redentiva fue incluida en la expiación. Miren, tiene que estarlo. Él dijo entonces, sí, quiere decir que allá en Isaías, cuando dice que él, le dije, exactamente correcto. Bueno, él dijo, creo que usted es lo suficientemente honesto. Si yo le pruebo por la escritura, dijo, seguramente usted lo aceptará si las escrituras afirman que eso fue eliminado. Yo dije, si la escritura lo afirma, sí, señor. Y él dijo, bueno, yo se lo probaré. Dije, muy bien, señor. Párrafo 22. Él dijo, en Mateo 8 le trajeron a Jesús los enfermos y afligidos, y él los sanó para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él dijo, ya ve, se cumplió allí mismo, hermano Branham. Bueno, yo dije, hermano, estaba esperando algo mejor que eso. Dije, creo que mi muchachito me hubiese dado algo mejor que eso. Dije, si así fuera, eso fue un año y seis meses antes que se hiciera la expiación, antes que Jesús fuera crucificado. Entonces yo dije,
Entonces la expiación tuvo más poder antes que se ejecutara que cuando se ejecutó. Le dije, eso no funcionará. Y entonces luego él comenzó con unas de esas grandes palabras elocuentes que yo no podía entender. Y dije, yo llevo mucho tiempo con la gente pentecostal, pero no tengo el don de interpretación. Dije, yo lo entiendo exactamente de la manera que está escrito aquí en la Biblia. Háblame en versión King James y entonces nos entenderemos. Párrafo 23. Así que yo dije, él siguió diciendo diferentes cosas. Le dije, bueno, ahora hermano, quiero preguntarle algo. Dije, ¿creerá que, entre paréntesis, dejando de lado a la expiación, cree que estaba en la palabra? Con Marcos 11, 24, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Oh, él dijo, está en la palabra. Allí fue cuando él mismo se ahorcó. ¿Ven? Él dijo, eso estaba en la palabra. Yo dije, pero no en la expiación. Eso es correcto. Yo dije, oh, hermano, ¿quiere decir que Dios lo puso en el Nuevo Testamento, que todo lo que incluyó todo? Sí, eso es correcto. Y las otras escrituras en el Nuevo Testamento. Párrafo 24. Yo dije, entonces quiero preguntarle algo. Érase una vez un rey que tenía un gran reino. Y él hizo todas sus reglas y las leyes y todo. Y había un esclavo que un día cometió un crimen y fue traído delante del rey. Y él era un hombre de honor y guardaba su palabra. Y él fue hallado culpable y miró en su libro y en el libro el castigo para este crimen era la muerte. Entonces el hombre era un hombre justo y no podía hacer otra cosa sino quitarle la vida al criminal. Y él dijo, lo siento, tengo que quitarte la vida. Dijo, porque soy un hombre de honor, yo guardo mi palabra y aquí está mi libro de la ley y mi ley dice que debes morir por esta pena. Él dijo, te sigo. Dije, muy bien, ahora, ¿qué tiene que hacer el hombre? Él tiene que quitarle la vida porque sus leyes así lo dicen. Él dijo, exactamente correcto. Párrafo 25, por último, yo dije, bueno, luego de repente el hombre comenzó a temblar y sacudirse. Y el rey le dijo, ahora, antes que te quite la vida, ¿qué quieres que haga por ti antes de quitarte la vida? Y él dijo, me gustaría tener un vaso de agua. Entonces le dieron un vaso de agua y el pobre hombre está temblando tanto. No podía sostenerlo porque sabían que iba a ser decapitado en unos momentos por su crimen. Así que estaba temblando. El rey dijo, ahora espere un minuto. Tranquilícese, no le voy a quitar la vida hasta que se tome el agua. El esclavo arrojó el agua al piso. Yo dije, ahora, ¿qué va a hacer? El hombre es de honor. Su ley dice, él debe morir. Y ahora él no puede cumplir su palabra. ¿Qué de eso? Oh, él dijo, eso fue un desliz del rey. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Continúa, hermana. Rosalia, en los párrafos 26 al 30. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, Jehová proveerá, párrafo 26. Yo dije, ¿entonces Dios tuvo un desliz cuando lo puso en su palabra y no en expiación? Oh, hermano, eso no funcionará. ¿Ven? Entonces, está en la expiación, la sanidad divina está incluida en la expiación y es para todo aquel que quiera. Eso es correcto, pero se basa en esto, que es su fe en las obras finalizadas de Jesucristo, la muerte y sepultura y resurrección y la conclusión de las obras es su fe que basa en eso. Ahora hallamos que cuando ese Dios, viendo anticipadamente esto de traer al Cordero, el Cordero verdadero, ese viejo animal, el Cordero era un tipo y su sangre jamás podía quitar el pecado, solo cubría el pecado.
Y esa es la razón que había un lugar llamado paraíso, o donde se reunían los padres, a donde iban los santos del Antiguo Testamento cuando morían. Párrafo 27. Pero cuando Jesús murió, el pecado no fue cubierto, se divorció y eliminó. Y luego él vació el paraíso y llevó cautiva la cautividad y le dio dones a los hombres. Los santos del Antiguo Testamento se fueron con él después de su resurrección y aparecieron en la ciudad y se le aparecieron a muchas personas que estaban en la ciudad. Entre paréntesis, Mateo 27. Después de la resurrección de Jesús, los santos del Antiguo Testamento salieron de los sepulcros y se fueron a la gloria con el Señor Jesús de acuerdo a Mateo 27. Es correcto. Y ahora, cuando nosotros partimos, nos vamos a la presencia del Padre a esperar la segunda venida del Señor. Ahora entonces no hay conjetura sobre eso. Todo es una obra finalizada. Dios ya lo hizo, todo ha terminado. Párrafo 28. Ahora, anoche encontramos a Abraham creyéndole a Dios y llamando esas cosas que no son como si fueran, porque Dios así lo dijo. Y mientras usted tenga la promesa de Dios que dice eso, independientemente de cómo se vean las circunstancias, créalo de todas maneras, porque Dios así lo dijo. Y si ustedes son los hijos de Abraham, no los hijos de la iglesia ahora, los hijos de la denominación, sino los hijos de Abraham, crean cada una de las promesas de Dios independientemente de lo que alguien pudiera decir al respecto. Ustedes creen que sus promesas son verdad. Párrafo 29. Y lo hallamos a él entonces que Dios le dijo que se separara de toda su parentela y que caminara entre un pueblo extraño, hablando una lengua extraña. Y lo repasamos como Dios llamó a una separación. Cuando usted llega a ser un cristiano, tiene que separarse de sus asociados pecaminosos. Eso es exactamente correcto. Salí de en medio de ellos, mi pueblo, y apartaos, dice el Señor. Es una caminata diferente. Es una caminata individual. Es una caminata entre usted y Dios solamente. Y solo es Él y usted. Solo dos pueden viajar por el camino. Es Él y usted. Y entonces lo siguiente que descubrimos a medida que Dios, mientras Abraham comenzó a envejecer más, la promesa se miraba más lejos. Sara envejeció más, pero Abraham, tal vez después que pasaron 10 o 15 años, Abraham iría con Sara y le diría, ¿cómo te sientes ahora, querida? No me siento para nada diferente, Abraham. Él diría, alabado sea el Señor, lo vamos a tener de todas maneras. Dios así lo dijo, eso lo concluye. Eso es lo que Abraham creyó. Párrafo 30. Y luego hallamos que un día él cuestionó a Dios, siendo así, Señor, que ando sin hijo y no tengo prole, y el mayordomo de mi casa es ese damaseno, Eliezer, y siendo que ando sin hijo y él tomará toda mi herencia. Él dijo, pero no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Él dijo, Señor, ¿cómo será esto? Entonces Dios confirmó su pacto y su juramento a Abraham. Ahora quiero que observen algo aquí, observen cómo lo hizo él. Oh, esas pepitas de oro, qué hermosas son. Y él dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años. Observen las dos hembras. Y un carnero, una tórtola también y un palomino. Tórtolas y un palomino. Hermano, Dios le bendiga. Amén, hermana. Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje. Jehová proveerá. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 31 al 34. Continuamos con el mensaje que va a proveer. Párrafo 31. Y él fue y mató los animales y los partió en dos. Y puso cada mitad una frente de la otra, pero las tórtolas no las separó, ni el palomino.
Si estuviéramos en el tiempo para entrar en eso, la tórtola representa sanidad divina. La expresión cambió, el tiempo cambió, de ley a gracia. Pero Dios siempre a través de los tiempos, no por leyes o acciones, sino siempre a través de gracia, ha tenido una vía para la sanidad de su pueblo. La serpiente de bronce, el estanque de Bethesda, todo el trayecto, él siempre ha tenido una expiación de sanidad para su pueblo. Pero estos animales fueron partidos por la mitad y puestos cada uno en mitad, uno enfrente de la otra. Entonces Abraham observó las aves del aire a medida que comenzaba a descender sobre ellos, y Abraham las ahuyentó hasta la caída del sol. Párrafo 32. Luego, a medida que el sol se ocultaba, entre paréntesis, observen lo que sucedió ahora. Dios hizo que un sueño profundo cayera sobre Abraham. En otras palabras, Abraham, solo te voy a sacar del cuadro. No hay nada que puedas hacer al respecto. Esto es lo que yo voy a hacer. Estoy determinado en salvar a los hombres que quieren ser salvos. Y él tomó a Abraham y lo puso a dormir. Y cuando Abraham se quedó dormido, lo primero que vio fue una gran oscuridad y horror. Esa es la muerte. Cada hombre que nace en la tierra se encuentra con la muerte. Luego, después de eso, él vio un horno humeando, y todo hombre merece el infierno, por cuanto usted ha nacido en pecado, fue formado en iniquidad, llegó al mundo hablando mentiras. No hay nada bueno en nosotros para comenzar. Párrafo 23. Así que la muerte viene primero, luego lo que sigue es el infierno, el horno humeando. Después él vio una antorcha de fuego, una luz. Ahora observe, y esta antorcha pasaba por entre esos pedazos, haciendo un pacto que Dios un día a través de la simiente prometida levantaría al Señor Jesucristo para confirmar el pacto con toda la gente de la tierra, lo cual Abraham era el padre de naciones. Note, le cambió su nombre después de eso de Abraham a Abraham. Ahora, note el pacto. Ahora, en América, cuando hacemos un pacto, ustedes, personas que están aquí, que pertenecen a las esferas de los negocios, llamará a su amigo y tendrá un emparedado y una taza de café. Y luego hablan al respecto y llegan a un acuerdo. Y usted entiende la mano, extiende la mano y toma la mano de su vecino y estrecha su mano. Dice, es un acuerdo, ese es un pacto. Se estrechan la mano uno al otro. Se estrechan la mano. Ustedes han hecho eso muchas veces, yo también. Se estrechan la mano. Eso es un contrato sellado. Entonces, cuando se estrecha la mano, párrafo 34, ahora, en el Japón, cuando ellos hacen un pacto, bueno, tienen una forma diferente. Ellos lo discuten y luego toman una pequeña vasija de sal y se ponen de pie y se echan sal uno al otro. Eso es hacer un pacto en Japón. Pero en el Oriente, allá atrás en los tiempos del Señor Jesús y hasta su tiempo, en el tiempo de Abraham, cuando hacían un pacto, tomaban un pedazo de papel y escribían lo que sea que hayan acordado, y entonces cuando lo hacían mataban un animal, y cuando mataban a ese animal lo separaban y separaban en medio de estos dos pedazos de este animal muerto y escribían su pacto, lo que haya sido, lo partían en dos. Dios le bendiga, hermano. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, Jehová proveerá. Párrafo 35. Un hombre tomaba un pedazo y uno el otro. Y cuando este pacto era confirmado, ambas piezas tenían que juntarse y ensamblar exactamente igual. Ambos tenían que juntarse y juraban que si este pacto era quebrantado, que sus cuerpos fueran partidos igual que como lo fueron
estos animales muertos entre los cuales estaban parados. ¡Qué cuadro tan hermoso del Calvario! Cuando Dios llevó a Jesús al Calvario y allá lo partió y levantó su cuerpo y lo puso a la diestra de su trono en gloria y mandó de regreso al Espíritu que arrancó de eso, el Espíritu Santo sobre la iglesia. Y cuando nos reunamos y este pueblo del pacto tendrá que tener el mismo Espíritu que estaba en Jesucristo, tendrá que estar en el individuo, o no encajará perfectamente con el resto del cuerpo de Cristo. Amén. Eso puede sonar fanático, pero es la verdad. Solo el Espíritu que vino del sacrificio de sangre. Amén. No me estoy diciendo amén a mí mismo, pero amén significa así sea. Párrafo 36. Y el contrato que Dios hizo sobre la vida de su propio Hijo para partirlo por la mitad, el Espíritu de su cuerpo, y levantó su cuerpo y envió el Espíritu de regreso a la iglesia. Y tenemos que nacer de nuevo de ese Espíritu, o no estamos en el pacto de Dios. Así que, por lo tanto, critíquelo, llámelo, santo rodador o lo que usted quiere. Es el bautismo del Espíritu Santo que nos pone en el pacto con Dios, sellados por el Espíritu de la promesa. Amén. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¡Oh, qué hermoso cuadro! Abraham fue fuerte entonces. Luego llamó esas cosas que no son como si fueran. Párrafo 37. En el capítulo 17, entre paréntesis, solo tocando lo más sobresaliente del lugar por unos momentos. Hallamos que Dios se le apareció a Abraham en el nombre de El Shaddai, el Dios Todopoderoso, el Fuerte. Ahora, El Shaddai, una palabra hebrea que en realidad significa el seno o el pecho, como la mujer, la madre. El Shaddai, el seno. Ahora, él dijo, Abraham tiene 100 años de edad y Sara 90. Pero yo soy el seno, el Dios con pechos. El Dios con pechos, no un pecho, sino el Dios con pechos. El herido fue por nuestras transgresiones. Por sus llagas hemos sido curados. ¿Ven? Y él dijo, Abraham, aunque eres viejo y tu fuerza se ha ido y el vientre de Sara está muerto y las venas de leche ya no están, pero yo soy el Dios con pechos. Solo recárgate en mi pecho y amamanta de mis promesas. Y yo te daré, él todavía es el Shaddai, el Dios con pechos. Amén. Párrafo 38. Aunque los doctores digan que el cáncer lo va a matar, él es el Dios con pechos. Amén. Recárguense en su seno. Él tiene dos, el Nuevo y el Antiguo Testamento. Solo recárguese en cada promesa que él hizo y amamante su fuerza de nuevo de las promesas eternas de Dios. Amén. Él es el mismo hoy, como lo fue cuando le hizo la promesa a Abraham, el Dios con pechos. Amén. En otras palabras, como un bebé inquieto, un pequeño bebé puede estar débil y decaído y estar llorando, y la madre lo levanta, pone al pequeñito en su seno, y no solo está el pequeñito amamantando de la fuerza de la mamá, y cuando usted está amamantando en la promesa de Dios, está amamantando su fuerza. Su palabra es su fuerza. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje Jehová proveerá. Mensaje predicado el día 9 de diciembre del año 1956. Voy a continuar en los párrafos 39 al 43. Párrafo 39.
Yo creo que Jesús salva y su sangre limpia tan blanco como la nieve. Yo puedo, yo lo haré. Yo creo que Jesús me sana ahora. Usted está amamantando de su fuerza. Y el bebé no solo está amamantando sus fuerzas de nuevo de la mamá, la que da fuerzas, como Dios es para su palabra, el dador de fuerza. Pero el bebé también se tranquiliza mientras está amamantando. Párrafo 40. Y un verdadero hijo de Abraham, nacido de nuevo del Espíritu de Dios, está satisfecho que Dios va a guardar su palabra mientras está esperando en su fuerza. Amén. Él no se inquieta. Él solo se queda acostado allí, amamanta por su vía para recuperar la fuerza de nuevo. Y nosotros somos los hijos de Dios que nos recargamos en su promesa y amamantamos nuestra fuerza de Dios. Si usted está débil y no puede dejar esto y dejar aquello, solo tome la promesa de Dios y recárguese y amamante. Si está enfermo, solo tome su promesa y amamante de ella y quede satisfecho que Dios así lo dijo. Eso es lo que Abraham hizo. Él dijo, ahora Abraham tiene 100 años de edad, pero solo voy a dejar que amamantes tu salud de regreso de nuevo. Ahora, ¡qué hermosa promesa! A los 100 años de edad. Piénselo entonces, un día mientras Abraham estaba sentado en su tienda, aquí está, quiero que lo capten. Parecía que todo estaba en su contra. Allá abajo estaba Lot en las grandes iglesias en Sodoma y pasando un gran tiempo. Y la señora Lot pertenecía a todas las fiestas de naipes y cosas de allá abajo, tal vez, o lo que estuviera aconteciendo, todas las cosas del pecado. Párrafo 41. Y aquí estaba Sara, de 90 años, y Abraham, de 100 años, sentados afuera en una carpa, pero estaban en la voluntad de Dios. Yo preferiría estar sentado en una carpa en cualquier momento y estar en la voluntad de Dios. No importa en dónde esté siempre y cuando usted esté en la voluntad de Dios. Mientras Abraham estaba sentado allí amamantando, ¡amén! Amamantando en la promesa eterna de Dios, él miró, viniendo, cruzando el sendero, viniendo de alguna parte de la primavera. Aquí venían tres hombres caminando, tenían polvo en sus ropas. Y Abraham miró, y él era espiritual. No le llevó 10 reuniones a aprender algo. En ese momento supo que esos eran seres sobrenaturales vestidos en carne humana. Y ellos se acercaron, y él dijo, ¿a dónde vas? Y detente un poco, y yo quiero, serás una bendición para mí, recostaos debajo de un árbol un rato, y que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y traeré un bocado de pan, y después pasaréis atendiendo a los extraños. Párrafo 42. Abraham en su corazón sabía que no eran hombres ordinarios. Noten, él corrió rápidamente y dijo, Sara, ve por tu cernidor y ponte a cernir un poco de harina rápidamente. Y ve aquí y hornea un pan de maíz a prisa debajo del rescoldo. Y él corrió al ganado y tomó un becerro tierno y lo mató e hizo que un muchacho le preparara y fue y ordenó la vaca. Y la batió y tomó un poco de leche. Y trajo al becerro tierno, al pan de maíz, la leche y el pan y la mantequilla. Y lo puso frente a estos hombres para que comieran. Y uno de ellos era Dios Todopoderoso. ¡Amén! Párrafo 43. Por último, quédense en la voluntad de Dios. Ustedes verán a Dios. Solo quédense en su voluntad. No importa lo que otros piensen al respecto. Quédese en la voluntad de Dios. Un predicador me dijo no hace mucho, dijo, ¿cree que ese era Dios? Le respondí, la Biblia dice que lo era. Y si la Biblia dice que lo era. Dijo, ¿cómo pudo él llegar a ser carne de esa manera? Pues yo dije, usted simplemente no conoce el poder de Dios. Eso es todo. ¿Qué es eso para Dios? Bueno, ¿saben qué creo que él hizo? Y esos dos hombres con él eran ángeles. Bueno, Dios solo extendió la mano y tomó un poco de petróleo de la tierra y un poco de luz cósmica y algo del calcio y ¡guau! Dijo, entra allí, Gabriel, ¡guau!
Entra allí, Miguel extendió su mano y tomó un puñado. Entonces él mismo entró en eso y mientras estaba en carne, él tuvo hambre. Ahora, para ustedes personas que no comen carne, ¿qué de eso? Y él comió el becerro, tomó la leche de la vaca. Eso es lo que dice la Biblia. Y él comió pan de maíz que tenía mantequilla. Ese es un plato bastante bueno. Y él comió. Y la Biblia dice, era Dios y dos ángeles, seguro. Amén. Aleluya. Continúe, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 44 al 47 de este glorioso mensaje, Jehová proveerá. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, Jehová proveerá, párrafo 44. Estoy tan contento de que Él es de esa manera. Entonces, ¿cuál es el problema con la resurrección? Un Dios que podía soplar un puñado de átomos y juntarlos para que sostengan algo de petróleo en un instante y entrar en eso y volver a salir de la misma manera. Entonces, ¿por qué me preocupo de morir? Mientras Él me conozca y mientras yo lo conozca en el poder de su resurrección, significa que un día saldré de entre los muertos. ¿Amén? ¿Lo ven? ¿Qué es la carne humana? ¿De qué está hecha? ¿En dónde estuvo? Como les dije anoche, mi esposa me dijo, Billy, te estás quedando casi calvo. Yo le dije que no había perdido ni uno solo de ellos. Ella dijo, bueno, ¿en dónde están? Párrafo 45. Dije, dime en dónde estaban antes que yo los recibiera. Están allí esperándome. Y un día este cuerpo que ahora existe no lo será. Sin embargo, volverá a ser. ¿Qué es? Dios lo armará, amén. La muerte está reinando en seres mortales ahora, pero un día la muerte será aplastada para siempre y Dios hablará y nosotros saltaremos del polvo en la resurrección. Esa es la esperanza cristiana, amén. Dios estaba parado al lado de Abraham, Dios, Jehová Todopoderoso, que acababa de explotar unos cuantos átomos y los juntó y dijo, ahora llegaré y hablaré con Abraham como un hombre. Y los ángeles se fueron para Sodoma. Y Lot, en su condición descarriada, los reconoció y sin embargo Dios fue con Abraham y lo bendijo y fue y se desapareció de él. Él era y después ya no era. ¿Me entienden? Dejaremos caer este contenido adicional. No tienen mucha prisa, ¿o sí? Miren, solo este contenido adicional. Les quiero dar un consuelo, noten. Hace un tiempo yo estaba predicando en Benton Harbor, Michigan. Luego un ministro de la radio lo captó y lo escribió en un libro. Así que es una palabra de mucho consuelo, 46. Pienso que ustedes saben que la Biblia es una carta de amor. Ustedes simplemente no la leen de esta manera y dicen, oh, tal y tal y tal y tal y tal y tal. Ustedes no lo entienden. La Biblia dice, no me importa cuánta educación tenga y cuántos grados de PhD y LLD tenga. Nunca conocerán la Biblia hasta que el Espíritu Santo mismo se las revele. Jesús le agradeció a Dios. Dijo, te doy gracias, oh Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Ustedes no tienen que ser listos. Usted tiene que humillarse a sí mismo. Las palabras de Dios son cartas secretas de amor para su iglesia. Ahora, mi esposa, cuando la amo, ¿cuánto la amo? Y ella me escribirá una carta cuando estoy en el extranjero y dirá, querido Billy, estoy esta noche con los bebés, los acabo de acostar, estoy. Comienza a hablar de esa manera. Ahora, eso es lo que ella escribió en el papel, ¿ven? Pero yo la amo tanto que puedo leer entre líneas lo que en verdad quiere decir. ¿Ven? Párrafo 47. Ahora, de esa manera es con Dios. No porque usted sabe mucho, pero porque lo ama a Él. Y Él lo ama a usted. Se sienta y lee su carta de amor. Y Él les hablará justo entre cartas. El verdadero contexto está en el texto. Y el contexto es revelado por el Espíritu Santo. Eso haría gritar a un metodista. Piénselo, hermano. ¿Cómo es eso? Eso es correcto. Mire,
es una carta de amor, una relación de amor entre usted y su Hacedor. Y Él se lo revelará a usted según tenga necesidad de ello. Ahora podríamos regresar y yo podría escoger unas cosas en la Biblia con esa clase de compañerismo del Espíritu Santo para que lo puedan ver. Pero aquí mismo quiero dejar caer una cosita para ustedes. Espero que les sea de consuelo lo que el Espíritu Santo me mostró una vez. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Continúe la lectura, hermana Erika, por favor, en los párrafos 48 al 51 de este mensaje. Jehová proveerá. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje Jehová proveerá. Párrafo 48. Noten. Abraham estaba hablando con Dios y estos dos ángeles, y Dios tenía su espalda hacia la tienda. Él dijo, ahora Abraham, en otras palabras como esto, tú has sido fiel y así que ahora voy a cumplir mi promesa que te di. Y acorde al tiempo de la vida, es una audiencia mixta, pero usted sabe lo que quiero decir. El día 28 para Sara dijo, te voy a visitar y vas a tener este bebé. Y Sara se rió, y Dios con su espalda volteada, si acaso se trata de hablar de telepatía mental, él dijo, ¿por qué se ha reído Sara? Con su espalda volteada hacia la tienda, la Biblia sí lo dice, ¿por qué se ha reído Sara? Y Sara dijo, oh, no me reí. Dijo, oh, sí lo hiciste, sí te reíste, fue porque ella estaba asustada. Él dijo, te voy a visitar y voy a confirmar mi pacto. Te voy a traer mi promesa. Amén. Párrafo 49. Quiero que observen algo por solo un minuto, inmediatamente. Dios le hizo algo allí a Abraham y a Sara, que le va a hacer a cada hijo de Sara y Abraham, cada hijo de Abraham, por fe en Cristo. Él les hará esto un día. Ahora, miren, creo que estuve hablando de esto una noche durante la semana. En una pasión le pregunté a un doctor, dije, ¿cuándo ingiero comida, es verdad que mi vida se renueva? Él dijo, sí, seguro, usted desarrolla células por la comida. Párrafo 50. Yo dije, muy bien, cuando yo tenía 16 años, cada vez que comía crecía más y me fortalecía. Y ahora como la misma clase de comida, más de eso y mejor, y me estoy haciendo más viejo y débil. Yo dije, si estoy renovando mi vida, ¿por qué tengo que morir mientras estoy comiendo entonces? ¿Ven? Y él dijo, bueno, yo dije, doctor, aquí está un frasco de vidrio y tengo un contenedor grande de agua. Y le estoy vertiendo agua a este vaso y se empieza a llenar. Eso es llenándole de vida. Estoy creciendo, poniéndome más fuerte y fuerte todo el tiempo. Y de repente llega a un cierto lugar, no se llena, pero en un lugar de estarse llenando, le estoy vertiendo más agua y más rápido y todo el tiempo sigue vaciándose. Y no hay lugar por donde se esté saliendo. Entonces, simplemente nos cuestionamos qué está pasando. Pruébamelo científicamente, usted no puede. Párrafo 51. Yo dije, esto es una cinta que Dios ha hecho. Cuando llegamos a una cierta edad, después de los 22, a los 25 años de edad, entra la muerte. El cuadro fue pintado y las arrugas llegan debajo de sus ojos y los cabellos se tornan grises y se encorvan de hombros y usted sigue comiendo y metiéndole vida todo el tiempo igual. Pero usted se está muriendo todo el tiempo porque Dios dijo que lo haría. Pero, ¿qué está haciendo Dios en primer lugar? Él estaba pintando un cuadro y él lo estaba haciendo exactamente como sería. Ahora, la cristiandad está basada en la resurrección. Ahora, no en un reemplazo. Ahora, si esto se cae y yo tengo que tomar esto y colocarlo en su lugar, eso no es resurrección, eso es reemplazo. Pero la resurrección es para levantar lo mismo que cayó. El mismo Jesús que entró en el sepulcro salió del sepulcro con las cicatrices en sus manos. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje Jehová proveerá. Hermana Reina, a continuación, párrafo 52 al 55. Amén. Mensaje Jehová proveerá.
predicado el 9 de diciembre del año 1956. Párrafo 52. Si usted es de cabello negro en esta vida, será de cabello negro en la vida que está por venir. Solo la vejez será eliminada. Ahora, observe lo que él hizo aquí con Sara y Abraham. Ahora mire, ahora yo sé que van a tener sus dudas en esto, algunos de ustedes, pero escuchen de todos modos. Quiero que me lo expliquen entonces. Ahora, Dios tenía que hacerle algo a esa mujer y a ese hombre también. Él tenía 100 años de edad, hermanos, y ella tenía 90, una abuelita, con su pequeño chal sobre sus hombros y pequeños palos, una abuela. Ahora, para poder tener este bebé, y me han de disculpar ustedes jóvenes, yo soy su hermano, ustedes le prestan atención a su doctor. Ahora miren, pero quiero plantear un punto para que la gente se dé cuenta que esto no es ficción. Esta Biblia es la verdad, amén. El diablo los tiene aquí tan apurados al punto que no se toman el tiempo para mirarlo. Párrafo 53. Noten, aquí Dios tenía que hacer algo. Esa mujer llevaba casi 50 años que había pasado la menopausia. Y Abraham había vivido con ella desde que era una muchachita. Y todavía ella no había tenido hijos. Ella estaba sin hijos y era estéril. Y no había nada que se pudiera hacer. Dios tenía que efectuar alguna clase de milagro. Ahora, para poder tener al hijo, él la tenía que hacer fértil para poder hacer eso. En aquel entonces no tenían biberones para alimentar a los bebés. Él tuvo que, esas venas de leche estaban secas. Así que él tenía que crear venas de leche en ella para poder que el bebé amamantara. Y entonces, y una mujer de 90 años no podría tener al bebé en labor de parto. Ustedes entienden eso. Así que él tenía que fortalecer su corazón. Dios no le pone un parche a la gente de esa manera. Párrafo 54. ¿Saben lo que él hizo? Él los convirtió nuevamente en un hombre y una mujer jóvenes. Se los probaré. Observen la Biblia. Ahora, entre líneas, observen. Inmediatamente después de eso, puedo ver a Abraham levantarse a la siguiente mañana y decir, querida, pues esos ojos café están destellando de nuevo. Ella dice, papá, sabes que esa joroba se te está quitando de los hombros. Sabes que tu cabello se está poniendo un poco oscuro. 2 o 3 días después, Sara, querida, te estás poniendo otra vez bonita. Quiero que se fijen qué irrazonable sería creerlo de cualquier otra forma. Ahora observe y mire. Vea entre líneas ahora. Párrafo 55. Esa pareja de ancianos dejó ese lugar e hicieron un viaje hacia Gerar. Márquenlo en su mapa. Unas 300 millas, 482 kilómetros. Ese es un viaje largo para el abuelo y la abuela. 300 millas. Y noten, cuando llegaron allá, había un rey joven que se llamaba Abimelec y estaba en busca de una novia. Y todas esas hermosas jóvenes filisteas, él vio venir a la abuelita y se enamoró de ella y dijo, es exactamente lo que estaba esperando. Él tomó a Sara y a Abraham, di que eres mi hermana. ¿Es correcto? Les puedo mostrar algo de gracia aquí si quieren verlo. Muy bien. Miren, él tomó a Sara por su esposa, la abuelita anciana. Es lo más hermoso que he visto. La abuela, tonterías. Él tomó a una hermosa mujer hebrea. Sara había regresado a sus 20 y ella estaba allí en toda su hermosura otra vez. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.
Amén, amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Estamos lecturando Jehová proveerá, mensaje predicado en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, el día 9 de diciembre del año 1956. Voy a continuar en los párrafos 56 al 59. Allí estaba Abraham, un hombre fuerte, un hombre joven. Y noten, luego, después que la tomó, y Abraham dijo, ahora espera, diles esta pequeña mentira por mí. ¿Lo harás? Tú di que eres mi hermana. Ven, y luego, esa será tu bondad hacia mí, porque ellos me matarán si no lo haces. Así que ella dijo, es mi hermano. Y Abimelech dijo, bueno, vente para acá. Y él la tomó a ella y le dijo a todas sus siervas, ahora vayan y vístanla y pónganle la mejor ropa. ¡Oh, vaya! Ella era una hermosura de 100 años de edad. ¡Ven! Párrafo 57. Ahora, usted dice, la edad era diferente en aquel entonces. Espere un minuto, hermano. La Biblia dice, ambos eran de edad avanzada. Eso es correcto. La Biblia así lo dice. Capté su pensamiento en eso. Muy bien. Noten de edad avanzada. ¿Y qué hizo él? Abimelech entra y toma su baño, dice su oración. Ahora, él era un buen hombre de santidad. Claro que lo era. Y va y se acuesta después de decir su oración y levanta sus pies en la cama y dice, oh, mañana me casaré con esa hermosa reina, esa joven hebrea que llegó aquí hoy, de 100 años de edad. Muy bien. Y mientras estaba él acostado pensándolo todo, el Señor se le apareció y dijo, he aquí, muerto eres. Bueno, él dijo, Señor, ¿por qué? Él dijo, tienes la esposa del hombre. Pues él dijo, tú conoces la integridad de mi corazón. Ella dijo, es mi hermano. Y él dijo, es mi hermana. Dios dijo, sí, yo conozco la integridad de tu corazón. Por eso te estoy guardando para que no peques contra mí. Párrafo 58. Observe, Abraham un descarriado diciendo una mentira. No existen las blancas, todas son grandes y negras. Abraham descarriado y cualquier hombre que haría a su esposa hacer eso, sentado allí diciendo una mentira, descarriado. Abimelech, un hombre santo. Pero él dijo, devuélvele a ese hombre su esposa, porque él es mi profeta. Yo no escucharé tu oración, pero pídele que él ore por ti. Si no lo haces, eres un hombre muerto. Todo tu reino está acabado. Todo lo que tienes se va a morir. ¡Oh, aleluya! Allí lo tienen, Dios. Una promesa incondicional para su pueblo. ¡Amén! Eso es correcto. Párrafo 59, por último. Miren aquí, hablando de volver a ser un hombre joven, Sara dio a luz al bebé Isaac, y cuando Isaac vivió para tener 45 años de edad, creo antes que se casara con Rebeca, y Abraham, después de la muerte de Sara, se casó con otra mujer y tuvo 7 hijos aparte de las hijas. Gracias sean dadas a Dios por el bautismo del Espíritu Santo que viene por revelación para revelar las cosas del Señor y para traer consuelo al corazón de su pueblo. Amén. Observen, cuando el pequeño Isaac, cuando el pequeño Isaac tenía unos 8 años de edad, llegó una gran prueba. Vamos a estar cerrando ahora. No tenemos el tiempo para entrar en otra cosa, pero observe, cuando pequeño, ahora recuerde, madre, recuerde, papá, que no le importe la edad, un día glorioso van a regresar a ser una pareja jóvenes nuevamente, si son simiente de Abraham. Tiene la promesa de Dios con su mano en su corazón y jurando por sí mismo. Él mismo juró por sí mismo que haría eso. Amén, mis amados hermanos. Creo que ya estamos avanzados del tiempo y hoy tenemos el culto. Vamos a concluir con este compañerismo. Agradeciendo a Dios por este glorioso mensaje que nos ha abierto nuestro corazón y poder entender. Vamos a darle gracias, mis amados hermanos. Gracias, Señor. Oh Padre Celestial, por darnos este maravilloso tiempo, esta oportunidad, este privilegio, Señor, de lecturar estos gloriosos mensajes, Señor. No son sacados de ningún intelectual, de un hombre erudito,
he sacado de la misma Biblia, Padre, de la Santa Biblia que estaba desde el inicio, desde cuando se fundó el mundo, Padre. Solo que venía guardando misterios y cuando tuvo que llegar, como siempre lo ha hecho, el tiempo apropiado, tuvo que cumplir tu promesa. En este tiempo, en este último tiempo, Apocalipsis 10:7 estaba en misterio. Esa es la razón, es el motivo que una vez abierto tenemos estos mensajes, Señor, para poder lecturar y llenar nuestra alma de gratitud, de ese Espíritu Santo que tú mismo traes en tu palabra, Señor. Apocalipsis 10:7 decía, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tus siervos los profetas. El profeta, cuando vino en la cena, se dio la vuelta por el mundo como 7 veces, Señor. Oh, glorioso Padre. Este mensaje ha llegado al mundo. Pero, oh Padre amado, Dios tenga misericordia por este mundo, decayéndose a pedazos, Señor. Esa es la razón, es el motivo, Padre, que a través de el cumplir la promesa de este último tiempo de Apocalipsis 18 al 11, donde tenemos que comernos el libro, Señor, como tipo de Juan, que fue la novia, en este último tiempo estamos aquí, oh Padre amado, dirigiéndonos, Señor, lo que dice tu palabra al mundo, de comer el libro y profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre amado. Por eso te decimos muchas gracias por este glorioso tiempo que tú nos has permitido, Señor. Y no hay coincidencia para ti, oh Padre. No es que entre sí nosotros nos hemos hablado antes, no, Señor, sino este medio tecnológico también cumpliendo profecía, lo que vio Daniel. Cuando la ciencia se aumente, entonces vuestros hermanos y hermanas también uniéndose para lecturar este glorioso mensaje, Señor. Por eso te agradecemos, Padre amado, que tú viniste como el gran águila, Señor, llamándonos a los aguichuelos. Nosotros estábamos en un mundo contaminado, un mundo perverso, en los polluelos, Señor, pero tú nos trajiste en la cena, Señor. Oh, gracias, Padre amado. Más adelante tenemos un culto, Señor, guíanos con tu Santo Espíritu, Padre, que con una misma unción tengamos que hacer honores como es en lo natural, oh Padre, siendo la bandera tú mismo, oh Padre. Honor y gloria para tu nombre, Señor, en nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, si Dios permite, continuaremos el día de mañana para continuar este mensaje. Jehová proveerá. Shalom, mis hermanos, Dios te bendiga a todos. Dios te bendiga, hermanos, shalom a todos. Dios le bendiga, hermana Erika. Shalom. Dios le bendiga, hermana Rosalía. Hermana Victoria. Porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad aquel que hizo el cielo y la tierra. Del monte Carmelo, Elías llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del metro del monte Carmelo, Elías llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria.
fuerte rayo del Monte Carmelo, Elías llegó a sobre el Monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el Monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Los sobrevivientes de Israel se